que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó levante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón. Sí, Elías.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene.
tenía el don de
desde el metro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron. Como Noemí de regresar a Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de se convencieron, como Noemí, de regresar a Eres Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey Teofanía. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. El cielo y la tierra.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos este nuevo compañerismo, esta es la lectura de los gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en nuestro camino. Y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que esta lectura de esta tarde sea comprensible y que nosotros podamos pedirle con mucha reverencia, sabiduría, entendimiento. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este privilegio, por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Una vez más, Señor, el día a día, glorioso mensaje, glorioso tiempo que tú nos has enviado a vivir, oh Padre. Muchas gracias, Señor. Razón que tú dijiste que en Juan 14:19, que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es tu palabra, Señor. Tu mensaje glorioso que tú nos has enviado a vivir, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este compañerismo y vamos a continuar en la lectura de este glorioso mensaje titulado La manera provista de Dios para acercarnos, para tener compañerismo. Clamant Flash, Oregón, Estados Unidos, día 9 de julio del año 1960. Inicio en los párrafos del 65. Párrafo 65 dice, como Esteban, cuando lo arrojaron allá a la calle, recogieron esas piedras grandes. Y él les había predicado el poder del Espíritu Santo. Él dijo, y al fin, él dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hermanos, dice que su rostro brilló como el de un ángel. Yo no creo que brilló como una de esas luces allí. El rostro de un ángel no brillará, no brillaría de esa manera. Un ángel es un mensajero, pero ¿qué lo hizo brillar? Él sabía de lo que él estaba hablando. Un ángel sabe de lo que él está hablando. Y un hombre que es nacido del Espíritu de Dios sabe de lo que está hablando, si es que él ha entrado en la gloria Shekinah. Amén. No se asuste de eso. Amén significa así sea. Y eso es exactamente lo que yo creo. Aleluya significa alabado nuestro Dios y Él es digno de todas las alabanzas. Sí, entrando allí. 66. Y ellos lo agarraron y lo arrastraron del concilio de Sanedrín.
Lo echaron fuera a la calle, la gente de la iglesia lo hizo. Lo echaron allá fuera a la calle porque él había tenido compañerismo por medio de una relación, por medio de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ellos reconocieron piedras y empezaron, ellos recogieron piedras y empezaron a hacer pedazos su cabeza con ellas. Pero en medio de todo eso, a pesar de que las piedras lo estaban golpeando de un lado y del otro lado, su carne volando a pedazos, su cráneo volando a pedazos y la sangre saliendo a borbotones, sus labios y sus dientes cayéndosele, eso no podía separarlo. Él miró hacia arriba y dijo, yo veo a Jesús. ¡Aleluya! Porque él había venido por medio de la manera de la sangre. Ese es el único acercamiento de Dios. Aún la muerte no podía separarlo. Los terrones de persecución que le arrojaron, que le arrojaban el escupitajo. Nada podía separarlo del amor de Dios. Él había venido por medio del acercamiento correcto. Él había venido por medio de la sangre. 67, el párrafo. Romanos 5:1 dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, que es el compañerismo restaurado. El compañerismo restaurado otra vez, paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algunas veces pensamos que la gente común, que ella no vale la pena, no vale la... Sí, vale todo. Esto sucedió en una ciudad cerca de la mía hace unas cuantas semanas. Había un hombre que vivía allá al río, al lado del río. Ellos pensaban que solo era un holgazán. Él repartía folletos religiosos y él había perdido a su familia y la vida parecía ser muy cruel con él. Y él había perdido a su pequeña familia hacía años. Y un día él iba cruzando la calle y un adolescente pasó. Uno de esos Beakins, y atropelló al anciano, lo arrojó al otro lado de la calle y quebró todos sus huesos. La ambulancia lo recogió y ellos lo llevaron al hospital de la ciudad. Y ellos examinaron al anciano, sus brazos estaban quebrados, sus costillas estaban quebradas, sus piernas estaban quebradas. Y él estaba acostado allí con su boca abierta, aparentemente muerto, inconsciente. Y después de que los doctores lo habían puesto bajo los rayos X y vieron que todo estaba quebrado en él, llevaron a cabo una pequeña junta. Párrafo 68. Y ellos dijeron, ¿vale la pena emplear nuestro tiempo en parchar al anciano? Él no es nada más que un holgazán. Dijeron, nos requeriría horas de nuestro tiempo, nos requeriría todo eso y todo cuanto cuando otros están esperando. Y el anciano está viejo y él solo es un holgazán, así que no sé, no habría dinero en ello para nosotros. Y sencillamente no vale la pena. Todo hueso en él está muy fracturado para aún tomar el riesgo con él. Ellos estaban llevando a cabo una junta. Sucedió que el anciano no estaba tan muerto como ellos pensaban que estaba. Cuando ellos se regresaron y se disponían a poner la sábana sobre él para llevarlo otra vez de regreso, él dijo, «¡Esperen un momento!» Él dijo, «Yo oí lo que ustedes dijeron». Él dijo, «Yo sí valgo algo». Él dijo, «Yo valgo tanto que Dios envió su propio hijo para morir por mí». Él dijo, «Yo valgo tanto que Dios dio su hijo unigénito para que muriera por mí». Hace 50 años o más, yo acepté esa cosa bendita. Yo entré en un compañerismo con él, que es tan dulce ahorita como pudiera ser. Él dijo, yo valgo algo. Yo valgo tanto así que Dios dio su hijo por mí. 69. Oh, si la gente únicamente pudiera comprender lo que vale la vida humana. Miremos qué cruz llevó y cuánto costó eso para terminar. Déjenme decir esto y escuchen quietamente. Transportémonos nosotros mismos a Jerusalén hace 1900 años y compárenlo con el huerto del Edén. Yo diré que es en la mañana, como a las 7. Yo escucho al populacho gritando. Voy ahora a la ventana con esta congregación por fe. Elevo el bastidor de la ventana y abro los postigos. Postigos. ¿Qué es lo que pasa? Yo veo una pequeña figura toda encorvada de esa manera y jalando una cruz por la calle.
y ellos lo estaban azotando. Y el escupitajo de burla de los soldados que habían estado borrachos toda la noche está colgándole en su rostro, apestando. Veo una corona de espinas puesta hasta sus cejas y la sangre y las lágrimas mezcladas. Veo un manto sobre su cuerpo sin una costura en él. Grandes manchas rojas por todo su manto y los soldados romanos azotándole mientras él sube el monte. Él avanza penosamente. ¡Oh, qué escena! Esa cruz raspándole la piel de su hombre a medida que va por la calle. Y ellos haciendo burla de él, gritando, ¡Salve, rey de los judíos! Para pues atento. Amén. Amén, mis amados hermanos. Hasta el 60. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, la manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo. Claman Juan Oregón, Estados Unidos, días 9 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 70 al 77. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo. Párrafo 70. Pero me fijo que esas pequeñas manchas rojas todas empiezan a hacerse más grande, más grande, más grande. Después de un rato llegan a juntarse para hacer un manto y todo ensangrentado. Y golpea sus piernas. A medida que sube el monte, él se está acercando, llegando cerca ahora de la cumbre del monte. Yo veo una abeja bien conocida entre la raza humana, que empezó a aguijonear en el huerto del Edén. Es llamada la abeja de la muerte. Ahí viene. Zumba alrededor de él 3 o 4 veces. Es la muerte, con su grande aguijón de afuera. Él dijo, ¿sabes qué? Yo pensé que cuando yo lo tenté allá, él venció la tentación. Él no es nada más que un hombre. Ese no podía ser Dios. Ese no es el que descendió en el huerto del Edén. Él diría algo tocante a ello, respecto a ese escupitajo en su rostro. ¿Cómo podía él humillarse de esa manera? ¿Cómo podía él soportar las persecuciones? Ese es solo un hombre. Él probablemente fue un profeta. Él tiene que morir como los otros hombres. Así que lo aguijonearé para matarlo. Así que va y zumba alrededor de él. 71. ¿Saben ustedes? El diablo nunca creyó que él era divino. Él siempre pensó que él solo era un hombre. El mundo religioso pensó que él era un impostor, un Belcebú, un adivinador. Ellos lo llamaron eso, pero él era Dios. Oh, hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel, en donde los pecadores sumergiéndose bajo el raudal pierden todas sus manchas de culpa. El ladrón al morir se regocijó al ver esa fuente en su día, que yo allí, aunque vil como él, lavé todos mis pecados. Desde que por fe yo vi ese torrente que tus fluyentes heridas suplieron, amor redentivo ha sido mi tema y será hasta que muera. Entonces, en una alabanza más sublime y dulce, yo cantaré de tu poder para salvar. Cuando esta pobre lengua tartamuda, ceseante, yazca silente en el sepulcro. 72. Oh, Cordero de Dios, ahí va él, el diablo con su aguijón de fuera. Y ahí viene él, alrededor, zumbando alrededor de él. Él pensó, yo enterraré mi aguijón dentro de él y eso lo matará. Eso terminará con él. Y después de un rato, él era decidió que él no era más que un hombre, porque había hecho burla de él. Ellos pusieron un trapo sobre su rostro para demostrar su discernimiento.
Ellos pusieron un trapo sobre su rostro y dijeron, lo golpearon en la cabeza con un palo. Dijeron, dinos ahora, tú eres un profeta. Dinos quién te golpeó. Dinos quién te golpeó. Te creeremos ahora. Te creemos si tú nos dices quién te golpeó. Dios no es payaso de nadie. Él debía hacer la voluntad del Padre. Amén. 73. Y cuando ellos dijeron, si eres el Hijo de Dios, manda estas piedras que se conviertan en pan. Obsérvenlo. El mismo diablo en esta noche, si esto es sanidad divina, sana a este. ¿Ven a ese mismo diablo? Si eres el Hijo de Dios, ahí vino esa abeja, muerte, ese último gran enemigo del hombre, zumbando alrededor de él. Yo enterraré mi aguijón en él y eso lo terminará. Pero hermano, cuando él enterró su aguijón en esa carne, ese era más que un hombre. Si una abeja alguna vez entierra su aguijón, cualquier insecto que pincha lo suficiente hombre, hondo, cuando se va, ya no tiene su aguijón. Le saca el aguijón de él. Y cuando esa abeja de muerte enterró su aguijón en la carne de Dios, allá en el Calvario, le sacó el aguijón de ella. ¡Aleluya! 74. Con razón Pablo podía pararse y decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cuando le iban a cortar su cabeza, él dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo no vine a vosotros con palabras persuasivas y sabiduría de hombres, para que vuestra fe estuviera edificada en la sabiduría del hombre, sino que yo vine a vosotros en el poder y demostración del Espíritu Santo. Ese gran apóstol, Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ella puede zumbar alrededor de un cristiano. Ella puede hacer toda clase de burlas y decir, ahora te tengo. Tú tienes cáncer, tú tienes un tumor, tú tienes esto, tú tienes eso. Ahora te tengo. Pero déjenme decirle, hermano, ella no tiene aguijón. Ella tiene un zumbido, pero no tiene aguijón. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 75. Más gracias sean dadas a Dios, quien hizo el sacrificio, la propiciación de ello, desde el principio en el huerto del Edén, que por medio de la simiente de la mujer, por medio del Hijo de Dios, Él quitaría el aguijón a la muerte y nos daría la victoria sobre el sepulcro. ¡Aleluya! Es el acercamiento divino de Dios. Es el acercamiento apropiado de Dios para tener compañerismo con Él. Yo digo esta sola cosa para terminar. Hay una enorme puerta negra puesta delante de cada uno de nosotros, que es llamada muerte. Y cada vez que nuestro corazón late, estamos un latido más cerca a esa puerta. Y yo sé que el mío también está latiendo allí. Un día va a dar su último latido y yo voy a entrar. Pero cuando entre, yo no quiero ser como un cobarde. Yo quiero arroparme en el manto de su justicia, sabiendo esto, que lo conozco en el poder de su resurrección, que cuando él llame, yo saldré de entre los muertos en ese día, lavado en la sangre del Cordero. Parado, nada en mis brazos yo traigo, simplemente a tu cruz me aferro. Amén. 76. Yo no tengo nada que le pudiera ofrecer a Dios. Yo solo estoy pidiendo misericordia y gracia divina. Por medio de la sangre de Jesucristo, yo humildemente acepto mi perdón. Que Jesús murió en mi lugar. Él fue antes que yo y yo reconozco la sangre. Reconozco que Él entró allá en la presencia del Padre para sentarse en su trono, tomando su propia sangre y abriendo un camino para ustedes y para mí, para acercarnos a Él.
Yo no me avergüenzo de este Evangelio de Jesucristo, pues es poder de Dios para salvación. Mientras camino en el mundo derramando la sangre y reclamando el poder que Jesucristo, el resucitado, el viviente, es sencillamente el mismo hoy, como Él lo era ayer y será para siempre. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice, amén. ¿Cuál es el acercamiento de Dios para el compañerismo? Es por medio de la sangre. Oremos. Con sus rostros inclinados y sus ojos cerrados, yo no sé cuán cerca de ustedes está la muerte, pero ¿lo conocen ustedes a Él? No conocer su palabra, no conocer su credo, no conocer su iglesia o conocer a su pueblo, pero ¿lo conocen ustedes a Él? ¿Se han encontrado ustedes personalmente con Él, entrando en la sangre, entrando en la gloria Shekinah? Si ustedes nunca han venido por medio de la sangre, ustedes no conocen la gloria Shekinah, porque la vida únicamente está en la sangre. Amén. 77. La hembra no tiene vida en el polen de una hembra. Es un huevo, la yema. Pero la sangre proviene del macho, la cual es la hemoglobina, la cual está en el sexo masculino. Y en esto, si ustedes nunca han entrado en la sangre, ustedes no saben qué es la vida. ¿Tienen ustedes compañerismo? ¿O únicamente han venido a las aguas de separación? ¿O se han acercado a la puerta y han comprendido que Él murió por ustedes? ¿O han entrado ustedes? Si ustedes necesitan esas cosas esta noche, levantarían sus manos y dirían, hermano Branham, ore por mí, yo ahora lo aceptaré a él en toda la plenitud de su poder. Yo creeré en él con todo lo que está en mí. Yo ahora acepto esto para entrar y quiero entrar en el compañerismo de la gloria Shekinah, la manera provista de Dios. Yo no me avergüenzo. Yo entraré directamente en la cámara nupcial con mi Señor. Levantarán su mano, dirán, recuérdeme en oración. Dios la bendiga, señora. ¿Habrá otro? Dios la bendiga, señora. Dios lo bendiga, señor. ¿Habrá algunos más que dirán, recuérdeme, hermano Branham? Dios lo bendiga, señor. Dios la bendiga allá atrás. Sí, señora. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. La lectura continuamos con este glorioso mensaje, la manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo. Servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 9 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 78 al 84. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura del mensaje, la manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo. Párrafo 78. Todos con sus rostros inclinados, todos en oración, los que puedan orar. Ahora, ustedes pudieran ser un miembro fiel de una iglesia, ustedes pudieran haber vivido una buena vida, hermano, hermana, pero una buena vida no lo obtendrá. Si lo obtuviera, ustedes la pudieran haber vivido por medio de la ley. La ley no salva a nadie. La sangre de Cristo salva. Ustedes pudieran haber sido un buen hombre, una buena mujer, un buen vecino, un buen miembro de iglesia. Pero sin embargo, si ustedes no han venido por medio de la manera de la sangre, ustedes nunca se han acercado al verdadero compañerismo y relación de parentesco. Hasta que ustedes vengan por medio de la sangre. Si a ustedes les gustaría ser recordados ahora, yo les ofrezco Cristo a ustedes. Algún día, yo ahora me paro como un hermano para ustedes y oraré por ustedes. Oré cualquier cosa que puedan. Y Él se para como el Salvador de ustedes. Hoy, Él es el Salvador de ustedes. Mañana pueda que Él sea su juez, pero ahorita Él es su Salvador. Lo aceptarían ustedes, levantando su mano, dirían, recuérdenme.
Dios la bendiga, jovencita. Dios la bendiga, aquí. Dios te bendiga, pequeñita. Dios bendiga a la niñita. Dios bendiga a la... allá atrás, a la pareja anciana. Dios bendiga al hombre aquí en el rincón. Dios ve sus manos. Dios bendiga a este pequeñito, a este niñito de color sentado aquí. Dios sea contigo, hijo. 79. Subiendo al Calvario, ¿sabe qué sucedió, hijo? Él se cayó bajo la carga. Él se cayó. Su cuerpecito estaba tan débil. Él ya no lo podía soportar más y se cayó. Y Simón, el cirineo, un muchacho de color, levantó la cruz y le ayudó a llevarla arriba al monte. Ese fue uno de tus padres, hijo. Esa misma sangre que cayó sobre él de la cruz puede venir a ti esta noche. Que tú lo ayudes a él a cargarla, hijo. Alguien más diga, yo ahora lo acepto a él. Yo quiero que esa abeja no tenga aguijón cuando el doctor se aleje de la cama y diga que ya no hay más esperanza. Yo no quiero el aguijón. Levante su mano. Pudiera parecer. Ustedes dicen, ¿qué bien hace levantar la mano? La diferencia es entre muerte y vida. Recuerden, la ciencia dice que su mano tiene que colgar hacia abajo. La gravitación. Entre paréntesis. Dios lo bendiga allá atrás, jovencito. Dios la bendiga, jovencita. Eso es bueno. Sus manos cuelgan hacia abajo. ¿Por qué pueden levantarlas? Es porque ustedes tienen vida en ustedes. Y esa vida allá adentro, algo ha hecho una decisión. Algo en su corazón les ha dicho que hay un Dios. Hay uno que los ama a ustedes. Hay un espíritu al lado de ustedes. Ustedes desafían toda ley de la naturaleza cuando ustedes hacen eso. Ustedes levantan sus manos a su creador y dicen, yo creo. Si ustedes dicen eso en serio, pasarán de muerte a vida. San Juan 5:24 dice, el que oye mis palabras y cree, no manufacturada, sino cree, al que me envió tiene vida eterna. 80. Únicamente hay una forma de vida eterna. Ese es el Espíritu Santo. Entre en el compañerismo. ¿Habría otro antes que oremos? Dios la bendiga. Sí, eso es bueno. La jovencita aquí. Cariño, tú pudieras, alguien pudiera decir que tú estás joven, como de unos 12 años de edad. Dios te bendiga a ti también. Allá atrás, hijo. Escuchen, hijitos. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Seguro, ahora en sus días de infancia, sus días de juventud, cuando ustedes, un camino, ustedes están allí en la encrucijada del camino, escojan el lado correcto, vayan con Cristo. Eso es. 81. ¿Alguien más, antes que terminemos, que quieran ser recordados en oración? Dios lo bendiga a usted. Allá atrás, jovencito, que Dios lo haga a usted un predicador. Dios bendiga a esta dama de color sentada aquí enfrente de mí. Esta hermana, Dios sea con ella. Dios le bendiga, jovencito, allí mismo. ¿Alguien más en el balcón o en cualquier parte? Solo levante su mano. Diga, recuérdeme. Dios bendice a todos estos por aquí. Eso es bueno. Yo veo aquí a mi izquierda algunos niñitos. Como ustedes saben, la Escritura habla de un niñito guiándolos a ellos. En Isaías, el capítulo 10, el corazón de ellos no ha sido contaminado mucho del mundo, pues ellos son jóvenes y tiernos. Ellos aman a Dios y Dios los ama a ellos. Y Él les puede hablar a ellos. Nosotros hemos visto tantas decepciones y cosas. Es difícil para nuestros corazones. Y muchas veces hemos contaminado nuestros corazones por medio de las revistas, historias verdaderas y cosas del mundo que nunca deberían haber estado allí. Le ha hecho callo al corazón. Dios quitará todo callo de ustedes, si tan solo le permiten a Él hacerlos tiernos, dulces, bondadosos, amorosos, perdonándose uno al otro. Si tan solo tienen fe, solo crean. Yo solo estoy esperando un momento. 82. Nuestro Padre Celestial, humildemente te traigo a ti los trofeos de este pequeño mensaje de esta noche. Todo
vuelto. Estas almas preciosas, algunas 20 o 30, que levantaron sus manos diciendo que ellos te necesitan. Oh Dios, ellos quieren entrar en la relación y al verdadero compañerismo divino, entrar en la Shekinah de Pentecostés, que cayó en el día de Pentecostés, cuando Dios descendió, rasgó el velo, y él mismo descendió a la presencia del hombre porque la verdadera sangre había sido ofrecida, que perdonó los pecados. La sangre de toros y la sangre de ovejas no podían tomar el lugar, ni podían perfeccionar al creyente que venía, porque la vida que estaba en la sangre era la vida de un animal, y una vida animal no podía coincidir con una vida humana. Pero cuando vino uno que era más que un humano, él era Dios. Y luego, cuando él murió y esa célula de sangre fue rota, entonces el pecado fue divorciado. El pecado fue quitado para siempre. Y ahora nos paramos en la presencia de la gloria Shekinah. A través de la ofrenda de su sangre que nos limpia perfectamente. Y el Espíritu de Dios, como sabemos, llamado el Espíritu Santo, viene y tiene compañerismo con nosotros. Mientras la sangre nos limpia de todo pecado, tenemos comunión unos con otros. Mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. 83. Que cada uno que levantó sus manos en esta noche tenga su nombre en el libro y que entren ellos en esta gran gloria Shekinah y sean salvos y sean llenos con el Espíritu y vivan con el perfecto compañerismo hasta la venida del Señor Jesús. Dios Padre, eso es todo lo que yo sé hacer, es presentártelos a ti. Tú dijiste, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Tú dijiste que les darías vida eterna y los resucitarías en el día postrero. Ahora, aquí están ellos, como los trofeos del mensaje. Yo te los doy a ti, y tú se los das al Hijo. Y ahora que ellos sean llenos con el Espíritu Santo y vivan una vida feliz y exitosa de ganar a otros para ti hasta ese día, y que los encontremos en gloria, redimidos por la preciosa sangre del Cordero. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 84. Se me fue dicho en una ocasión por un gran teólogo. Él dijo, hermano Branham, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dijo, ¿qué más pudiera hacer el hombre si no creer? Yo dije, eso es correcto. Él dijo, entonces, ¿cómo pudiera usted decir que hay más en recibir el Espíritu Santo que solo creer? Si un hombre no puede hacer más que creer para vida eterna, Abraham creyó. Yo dije, eso es verdad. Pero Dios reconoció su fe cuando él le dio el sello de la circuncisión. Yo dije, ¿ha estado usted alguna vez? ¿Recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Él dijo, no, no de la manera que usted lo lee ahí, como ellos lo recibieron en la Biblia. Yo dije, entonces él nunca ha reconocido su fe. Cuando él reconoció su fe, él lo circuncida a usted en el corazón, entrando con el sello, y usted está sellado por el Espíritu Santo hasta el día de su redención. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos la manera provista de Dios para acercarnos, para tener compañerismo. Mensaje predicado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 9 de julio del año 1960. Continuamos. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 85 al 93. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo, del año 60-07-09, párrafo 85. Hermano, hermana, Jesucristo está aquí. Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí. Él es el Salvador, Él es el Sanador, Él es todo en todo. Él es tanto Sanador como Salvador. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Creen ustedes que esta es la verdad, el acercamiento divino? La congregación dice amén. ¿Lo creen ustedes? Amén. Dios los bendiga.
Yo voy a pedirles a aquellos que levantaron sus manos que vengan al altar solo un momento, pero antes que lo hagamos, ¿cuántos están enfermos? Levanten sus manos. Los que están enfermos y quieren que Dios los sane, solamente levanten sus manos. Muy bien. No tenemos tarjeta de oración. Ellos no repartieron ninguna hoy. Pudiera haber algunas rezagadas por allí, algunas de ellas. Llamamos algunas noches, como del número 10 o 11, como hasta las 20 y algo, o algo así. Nadie vino. ¿Por qué? Me imagino. Ellos eran un poquito tímidos. Sin embargo, las repartiremos otra vez mañana. Pero usted no necesariamente tiene que tener una tarjeta de oración. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo puede descender y ungir a una persona de tal manera que ustedes pueden tocar su manto? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos creen con todo su corazón? ¿Cuántos saben que la Biblia dice esto? ¿Que Jesucristo es un sumo sacerdote en estos momentos? ¿Que puede compadecerse de nuestras debilidades en estos momentos? ¿Y como Él? 86. Ahora, ¿creen ustedes que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos? La congregación dice amén. Entonces, si Él es el mismo y ustedes lo tocan a Él en esta noche, Él actuará igual. ¿Es correcto eso? Ahora, Él es el mismo en todo, excepto su cuerpo, el cual está a la diestra de Dios, intercediendo sobre nuestra confesión. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Con la sangre, su propia sangre, Él se fue como el sumo sacerdote para sentarse allá. Él es el que puede ser tocado. Ahora, una mujercita en una ocasión, quizás ella no tenía una tarjeta de oración, pero ella dijo, yo le creo a ese hombre y si puedo tocar su manto, seré sana. Ahora, ¿saben ustedes la historia? Él iba en camino a resucitar de los muertos a la hija de Zaqueo, o mejor dicho, la hija de Jairo. Así que entonces, fíjense, entonces esta mujercita se abrió paso entre la multitud y ella tocó su manto y Jesús volteó y dijo, ¿quién me tocó? Entre paréntesis, probablemente había 10 veces más gente que la que hay aquí esta noche. Y dijo, ¿quién me tocó? Nadie dijo nada, pero Jesús miró para todos lados. Él dijo, me debilité. Pedro dijo, bueno, él lo reprendió. Veamos qué, digamos lo que Pedro dijo. Señor, ¿qué te pasa? Tú preguntas quién te tocó. Todos están diciendo, oh, hola reverendo. Estamos muy contentos de conocerte. Estamos contentos que tú estás en nuestra ciudad hoy. Gusto de conocerte. Hemos oído que has estado haciendo grandes cosas, reverendo, dijo. Todos están tratando de tocarte. Él dijo, sí, yo sé eso, pero yo, este fue una clase diferente de toque. Yo me debilité, virtud salió de mí. 87. Y él miró por toda la audiencia y encontró a la mujercita. Ella estaba temerosa, quizás ella estaba sentada, quizás ella estaba parada. Yo no estaba allí, yo no sé, pero como ella haya estado, en qué posición ella estaba, Jesús la miró. El poder de Dios en él conectado con esa real fe. Él la llamó, le dijo de su flujo de sangre y dijo, se detuvo, tu fe te ha salvado. ¿Ahora qué? Él nunca dijo yo te salvé, yo te sané, sino tu fe. La palabra griega allí es soso, lo cual significa salvar, salvar físicamente, tanto como espiritualmente. La misma palabra es usada en ambos casos. ¿Es correcto eso? Soso. Es la palabra griega para ambas. Salvación física y espiritual. Soso. La misma palabra. Tu fe te ha salvado. ¿Qué era? El Espíritu de Dios en él. 88. Ahora, en él habitaba la plenitud de la Deidad corporalmente. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Bueno, en nosotros solo es una cucharada de ello. Como el gran océano aquí, solo una cucharada sacada del océano. Él lo tenía todo, sin medida. Nosotros, la Biblia dice, él tenía el espíritu sin medida. Nosotros lo tenemos por medida. Pero si yo saco una cucharada de agua del océano, los mismos componentes químicos que están en todo el océano,
están en esa cucharada. Esa es la razón que hoy en día estamos como cristianos, estamos en el compañerismo, y el mismo espíritu que estaba en Cristo está en su iglesia. Si usted es cristiano y cree con todo su corazón y con fe alcanza y toca al sumo sacerdote, y para ustedes, los nuevos convertidos que acaban de levantar sus manos para mostrar que ustedes no están engañados, que es el verdadero Señor Jesús, que Él vive hoy y es tan real como Él siempre lo fue, ustedes oren. 89. Yo no conozco una sola persona aquí. Yo no veo a una sola persona que yo conozca al mirarla en el rostro. ¿A cuántos de ustedes no los conozco yo? Levanten sus manos los que saben que yo no sé nada tocante a ustedes. Muy bien, la congregación. Yo sé que yo tengo algunas personas aquí en alguna parte, algunos amigos, el hermano Fred Softman y algunos otros hermanos, el hermano Dauch sentado aquí, y la hermana Dauch, y los conozco a ellos, yo conozco a ellos, pero me imagino que esos son los únicos que yo no veo aún el hermano Fred y a ellos. Yo no sé que ellos están aquí en alguna parte, pero yo no los conozco a ustedes, pero Dios sí los conoce. Ahora, si ustedes repitan su caso a Él, y si Él es Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos, y si yo soy su profeta, o mejor dicho, su siervo, entre paréntesis, perdónenme, esa palabra hace tropezar a la gente, pero si yo soy su siervo, y yo puedo redimirme al Espíritu Santo, Él actuará por medio de mí, igual que Él actuó por medio del Señor Jesús. Él actuará por medio de ustedes, si ustedes pueden tener la misma fe que tenía la mujer. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice, amén. Si Él es el mismo. 90. ¿Cuántos saben que ese sería Dios? Entonces levanten sus manos y digan, yo creo que sería Dios. Ahora, ustedes oren, tengan fe. ¿Han visto ustedes la fotografía del ángel del Señor que ellos tomaron? Usted la tiene aquí, ¿no es así, Gene? Ha sido tomada varias veces. Ahora, Él está aquí. Yo he estado predicando un mensaje de salvación. Por lo tanto, solo estoy esperando un momento. Estoy esperando que venga la unción. Esperando en el Señor. Y ustedes que están enfermos, solo recuerden y oren, solo tengan fe. Digan esto. Díganle al Señor Jesús de esta manera. Digan, Señor Jesús, yo he oído a ese hombre predicar eso. Yo he leído eso en la Biblia. Yo sé que él no me conoce a mí. Él no sabe nada tocante a mí. Él no sabe quién soy yo. Él no sabe nada tocante a mí, pero yo sé que tú me conoces y Él me dice que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Únicamente que tú usas nuestros cuerpos. Dios usa nuestro cuerpo como sus hijos adoptados por la gracia de Dios para obrar sus obras igual que Él lo hizo por medio de su Hijo unigénito que pagó el precio. Ahora hábleme por medio del hermano Branja. Dile que me diga algo. Eso quitará todos los temores y problemas de mí. Si ustedes solo tienen fe y solo creen con todo su corazón, Dios de seguro lo hará. Solo oren, esperen en Dios, tengan fe. Ahora sean muy reverentes. 91. Una señora está sentada por aquí orando. Yo no la conozco a usted. Usted no me conoce a mí. Usted tiene problemas del corazón, ¿no es así? ¿Tiene usted una tarjeta de oración? Usted no tiene una tarjeta de oración. Póngase de pie solo un momento. Muy bien, audiencia. Ella tocó algo. Ella sufre de un problema del corazón. Ella no es de aquí. Usted es de Eugene, Oregón, si eso es correcto. Levante su mano. Ahora, regrese a casa y sea sana. Su fe la salva. ¿Lo creen ustedes? Yo nunca he visto a la mujer en mi vida. Tengan fe. Allí está una mujer sentada con su pañuelo levantado. Ella está llorando. Ella está sentada allí al final. ¿No pueden ver ustedes esa luz suspendida sobre la mujer allí? Miren allí. Ella está sufriendo de un problema del pecho. Ella tampoco es de aquí. Ella es de California. La ciudad de donde ella proviene es llamada Eureka,
California. ¿Cree que Dios sabe quién es usted, hermana? Su nombre es la señora Wolf. Así dice el Señor. Yo no conozco a la mujer. Nunca la he visto en mi vida. Ella sabe eso. Regrese a casa, hermana. El Señor la sana. 92. Hay una mujer allá atrás, muy atrás. Ella está orando. Ella inclinó su rostro. Está llorando. Allí está esa luz sobre la mujer. Ella tiene problema del colon y endurecimiento de las arterias. Perdón. Su nombre es señora Cari. Jesucristo la sana, damita. Yo no la conozco, nunca la he visto en mi vida. Somos totalmente desconocidos. Si eso es verdad, damita, levante su mano. Su fe tocó el borde de su manto. Solo crea, tenga fe, no dude. Aquí está un hombre sentado por aquí, mirándome. Es un hombre algo grueso, un poco canoso. Él tiene mal su garganta, tuvo una operación. La operación fue debido a cáncer. El hombre ha perdido su voz por causa de eso. El nombre de él es el señor Lake. Póngase de pie, señor Lake. Reciba su sanidad en el nombre de Jesucristo. ¿Creen ustedes? Si puedes creer, ahora. El Espíritu Santo está por todo el edificio. Mi Padre Celestial sabe que yo nunca he visto ni oído de ellos en mi vida, pero el Espíritu Santo está aquí. Ahora, ¿creen ustedes con todo su corazón? 93. Ahora, a ustedes que no lo conocen a él y quieren entrar en su compañerismo, ustedes nunca estarán más cerca de él hasta que lo encuentren a él. ¿Vendrán ustedes aquí al frente? ¿Creerán que Dios oirá mi oración? Vengan aquí, párense, permítanme orar por ustedes. Aquí mismo, ¿vendrán ustedes? Todos ustedes que levantaron sus manos, ¿vendrán aquí? Párense aquí un momento. Sí, Él oye mi oración para sanar a su enfermo. Seguramente que Él lo oirá para salvar el alma. Vengan aquí. Ustedes que tienen una necesidad de Él ahorita, les pido que vengan. Eso es, vengan aquí al frente y permítannos orar. Dios los bendiga, eso es bueno, eso es bueno. Hay una persona aquí en el edificio de alguna parte. Yo la veo parada delante de mí. No puedo localizarla. Es una mujer y ella está sufriendo de un problema del ojo, un problema del costado y una hernia. Es la señora Park. Recibe su sanidad. Jesucristo la sana. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Realmente para nosotros es un privilegio de tener este compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes. Vamos a concluir con este mensaje titulado La manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo. Servicio realizado en Klamath Hall, Oregón, Estados Unidos, día 9 de julio del año 1960. Concluimos a partir de los párrafos 94. Dice, oh, Él es Dios. El Espíritu Santo está en los medios de este pueblo. Ahora, eso es lo que cuánto sienten esa presencia. Levanten sus manos. Eso es la gloria Shekina. Eso es de lo que estoy hablando. Vengan creyendo. Vendrán para entrar en este compañerismo. Vendrán por medio de la manera de la sangre en esta noche. Vendrán para entrar. ¿Cuántos predicadores del Evangelio hay aquí en esta noche? Vengan aquí solo un momento, párense aquí alrededor. Ustedes creyentes, vengan para que oremos. Vengan aquí alrededor ahorita, levántense. Ustedes ministros, ustedes que conocen a Dios, vengan aquí y párense con estas personas mientras oramos. Entren en la gloria Shekina. Hay una fuente llena con sangre. Párrafo 95. Oh, esto es real. Ahora, esa presencia que ustedes sienten es la presencia del Señor. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Oh, Dios, cuán maravilloso! Esto es lo que es, amigo. Ahora, todos ustedes inclinen sus rostros y cada uno ore. Ustedes, ministros, vengan al frente y párense alrededor de estas personas que están viniendo, queriendo el Espíritu Santo, queriendo entrar. Vengan al frente ahora, alrededor. Vengan aquí y tengan compañerismo. Vengan, quiero que ustedes
Párrafo 96. Y tan pronto como ustedes acepten al Señor, quiero que ustedes, estos ministros, les darán a ustedes una iglesia a la que ustedes puedan ir. Los bautizarán en el bautismo cristiano para que todo les vaya bien. Todos los que están interesados ahora, sabiendo que estamos en la presencia de Jesucristo. La señora sentada ahí llorando, ahí con un vestido que se mira amarillo, que está sufriendo de esa sinusitis. El Señor la sanó, hermana. Usted la ha tenido por mucho tiempo, ¿no es así? La dejó a usted en ese momento. ¿Qué tocó usted? Es el sumo sacerdote, la luz, esa mera columna de fuego que siguió a los hijos de Israel, el mismísimo que habitó en Jesucristo. Él dijo, yo vine de Dios, yo voy a Dios. Pablo se encontró con él, camino a Damasco, y él era una gran luz otra vez que aún cegó a los ojos de Pablo. Inclinemos nuestros rostros cada uno ahora, cantando quedamente. Hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel, en donde los pecadores que se sumergen debajo del torrente pierden todas sus manchas de culpa. Recuerden ahora, Dios está aquí, Él mismo se ha probado que está presente. Ustedes nunca estarán más cerca de Él hasta que lo vean a Él cara a cara. Muy bien, hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel, y los pecadores que se sumergen debajo de ese torrente pierden todas sus manchas de culpa. Pierden todas sus manchas de culpa. Pierden todas sus manchas de culpa. Y los pecadores que se sumergen debajo de ese torrente pierden todas sus manchas de culpa. Cada uno en su propia manera, ore ahorita. Continúe con su órgano, hermano, quedamente, suavemente. Desde que por fe yo vi ese raudal que tus fluyentes heridas suplieron. Miren a la cruz ahorita. Allí es en donde Él pagó el precio. Toda persona aquí esté con sus rostros inclinados y sus corazones inclinados delante de Dios mientras vamos al trono. Nuestro Padre Celestial, sabemos que tú estás presente. La Biblia es real. El Dios de la Biblia vive en esta noche. Tú no estás muerto, sino que tú estás vivo para siempre, jamás, siempre viviendo para interceder. Y has enviado de regreso al Espíritu Santo, pues tú dijiste, no os dejaré huérfanos. Yo rogaré al Espíritu, al Padre Santo, y Él enviará al Espíritu Santo, y Él dará testimonio de mí. Las obras que yo hago, vosotros haréis también, y aún más haréis, porque yo voy al Padre un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré en vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Muy en el interior de este Estados Unidos de América, en este vallecito que es una ciudad llamada Klamath Falls, en Oregón, en el valle de estas hermosas montañas, en este edificio de esta cierta escuelita en esta noche, el Espíritu Santo, en el poder de la resurrección de Jesucristo, el mismo se ha manifestado por medio de la palabra en esta noche y ha probado que Él está aquí por los siglos de los siglos y que tú eres más que capaz de salvar a los que están lejos, de sanar la enfermedad más vil y salvar al pecador perdido. Dios, estos hombres y mujeres, muchachos y muchachas, están parados confesando con corazones humildes, queriendo entrar en esta gloria y encontrar paz eterna para siempre. Nosotros te lo damos a ti ahora, Señor. Ellos están parados aquí en esta noche como testimonios. Tú has dicho en tu palabra, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. Si te avergüenzas de mí y mi evangelio, yo me avergonzaré de ti en aquel día delante de mi Padre y de los santos ángeles. Pero en esta noche, Señor, estos hombres y mujeres, muchachos y muchachas, han puesto a un lado su vergüenza. Ellos han entrado en la recámara del compañerismo y relación, rogando que la gloria Shekinah caiga sobre sus almas y que los cambie delante de esta audiencia y los haga nuevas criaturas. Dios, te pido que el Espíritu Santo continúe esta obra y que cada uno de ellos reciba la bendición por la que ellos han venido esta noche. Tú mismo te has dado a conocer, Señor, por medio del poder de tu resurrección. Tú conoces los pensamientos de todo hombre. Tú dijiste que no hay un gorrión que pueda caerse en la calle sin que el Padre lo sepa, y verdaderamente eso es correcto. La Biblia dice que la palabra de Dios es más eficaz que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir los tuétanos del hueso y discierne los pensamientos de la mente.
Verdaderamente eso es correcto, Señor. La palabra era, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y la palabra en esta noche vive entre nosotros en el poder del Espíritu Santo, discerniendo aún los pensamientos del corazón. ¿Cuánto te damos gracias que en esta gran hora, cuando todas las esperanzas de la vida mortal han terminado, las bombas atómicas están en hangares, las bombas de hidrógeno, enfermedades y padecimientos, guerra de gérmenes, oh Dios, y toda de la manera como está, sabiendo que la Biblia dice que el hombre de hecho se pudriría en esa carne? Pero en ese ángel se le fue dado la comisión: no toques a ninguno de esos, no te acerques a esos que tienen el vino y el aceite. No toques a esos que tienen el sello de Dios en su frente. Y comprendemos que el bautismo del Espíritu Santo es el sello de Dios. Pues está escrito en Efesios 4:30: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Señor Dios, sella esta iglesia en esta noche. A esos que están queriendo el sello del Espíritu Santo, quítalos todo temor, Señor, y séllalos con tu sello del Espíritu en sus corazones, para que ellos salgan como bebés recién nacidos, clamando: Abba, Padre. Concédelo, Señor, yo los encomiendo a ti en el nombre de Jesús, tu Hijo. Ahora, mientras mantenemos nuestros rostros inclinados, si ustedes no descreen, sino que creen con todo su corazón, Dios les dará a ustedes la cosa por la cual están parados aquí esperando. Ahora, mientras suavemente cantamos otra vez: hay una fuente que está llena con sangre. Oh, cambiemos esa. Cantemos: yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Cantemos juntos con nuestros rostros inclinados ahora mientras estamos esperando en el Espíritu Santo. Yo le amo. Yo, amigos, oh amigos, créanme, este edificio ha llegado a mirarse como leche. El Espíritu Santo es tan real aquí. Amo. No sean fríos, no sean indiferentes, abracen ahora a Él. Me compró mi salvación. Allá en la... Ahora, si ustedes no creen, Él no vendrá a ustedes, pero si están dispuestos a ceder toda cosa, Él vendrá a ustedes en estos momentos. Cantémosla, levantemos nuestras manos todos ahora. Yo, ¿le dicen realmente en serio? Si lo dicen en serio, levanten sus manos, digan: yo le creo. Muy bien, pastor, venga ahora. Amo, ¿por qué? Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los haya bendecido a través de esta gloriosa lectura de este mensaje titulado La manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo, servicio que ha sido realizado en Clamahunflan, Oregón, Estados Unidos, día 9 de julio del año 1960, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Mis amados hermanos y hermanas, tenemos la gran oportunidad que nos da Dios y el privilegio de continuar con este glorioso compañerismo, la lectura de sus mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula La Reina de Seba. Clamahunflan, Oregón, Estados Unidos, día 10 de julio del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 7. Dios le bendiga a mis hermanos. Iniciando la lectura del mensaje, La Reina de Seba, predicado el 10 de julio del año 1960. Párrafo 1. Mientras nos acercamos a su trono, nuestro bondadoso Padre Celestial, humildemente entramos en tu presencia con rostros inclinados y también con corazones inclinados aquí, pues comprendemos esta sola cosa: que algún día nos pararemos en tu presencia para dar cuenta de nuestras vidas. Por lo tanto, mientras estamos viviendo y tenemos nuestra mente cabal, anhelamos encontrar paz y saber que la sangre ha sido aplicada en el dintel de la puerta de nuestro corazón y sobre los postes. Y nos paramos en reverencia hoy en día delante de ti para pedirte que tú cubras nuestros pecados, nuestra incredulidad, con la sangre del Señor Jesús, y que en aquel día nos podamos parar sin falta y sin tacha
en la presencia de Dios, cubiertos por la sangre de su propio Hijo. Párrafo 2. Y Señor, pedimos que tú bendigas este grupo de personas que se ha reunido aquí esta tarde por ningún otro propósito sino el de magnificar tu nombre y el de añadir a la iglesia aquellos que serán salvos y hacer todo lo que está en nuestro poder para ver el reino de Dios y el propósito de Dios establecido en la tierra. Bendice a estos mis hermanos, quienes están aquí en la plataforma, estos ministros, pastores, pastores del rebaño. Pedimos, Señor, que algo sea hecho, que los conmueva como nunca antes. Que el Espíritu Santo venga entre nosotros esta tarde y haga excesivamente, abundantemente, por encima de todo lo que pudiéramos hacer o pensar. Párrafo 3. Y pedimos, Señor, por sus rebaños, que se han reunido, que ellos sean inspirados y que los cristianos estén más determinados a vivir por ti que nunca antes en sus vidas. Y por el visitante que está dentro de nuestras puertas hoy, oramos especialmente por ellos, que ellos también puedan unirse con este gran compañerismo de creyentes, si ellos no lo han hecho. Y pedimos, Señor, y no olvidamos a aquellos que están convalecientes, que están confinados debido a enfermedades y problemas. Pedimos que tú estés cerca de ellos. Sana sus enfermedades y allana sus lugares escabrosos, Señor, para que ellos también puedan correr con paciencia la carrera que está puesta delante de nosotros. Cuando nos vayamos hoy, que nos vayamos a nuestros hogares como aquellos que iban a Emaús diciendo estas palabras. ¿No ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Permite que todo esto sea para la gloria de Dios, porque humildemente inclinamos nuestros rostros y nuestros corazones como sus siervos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 4. Estoy muy contento hoy de estar aquí en Klamath Falls, en este hermoso auditorio pequeño, con estos amigos de Cristo, y para continuar nuestro compañerismo con Él, con el Espíritu Santo, de la manera que Él ha lidiado con nosotros y lo ha hecho por nosotros. Ciertamente apreciamos todas sus bendiciones. Y anoche, cuando vimos a tantos venir al altar para rendir sus vidas al Señor Jesús, ¿cómo agradecemos al Señor por eso? Ese es el propósito principal por el cual estamos aquí. Porque yo creo en el Evangelio completo y en la sanidad divina, y en todo por lo que Cristo murió. Pero si ustedes son sanados por la sanidad divina, tarde o temprano, si ustedes viven el tiempo suficiente, se enfermarán otra vez. Párrafo 5. Alguien dijo en una ocasión, había un hombre que era un crítico y escribió en un libro, un crítico de una famosa iglesia denominacional, y él escribió en el libro una crítica de mi ministerio. Y él dijo, bueno, él dijo, para mostrar que la conclusión que yo saco tocante a las reuniones es esta. Dijo, que no había duda que había allí un poder que entendía el secreto del corazón. Dijo, yo tenía amigos allí que los discernieron. Y dijo, ellos sabían que eso estaba correcto. Él dijo, pero tocante a la sanidad, no pudiera haber estado correcto, él dijo, porque había un hombre sentado en el balcón, el cual era un amigo de él, de otra iglesia, una iglesia hermana, una iglesia de vecindad. El hombre tenía un problema grave del riñón, lo cual había tenido por muchos años, y dijo, el hermano Branham llamó al hombre por su nombre, y lo habíamos llevado allí de otra ciudad, y dijo, él le dijo a él de su condición grave del riñón y aún de algunas cosas que sucedieron en el camino cuando él estaba sentado en uno de los balcones y dijo, nosotros sabíamos que eso era la verdad. Y dijo, el hombre estuvo normal y sano como por 3 años,
lo cual él no había estado bien desde que era un muchacho, dijo. Y luego vino sobre él otra vez, dijo. Por lo tanto, no pudiera haber sido de Dios, dijo. Porque si Dios lo hubiera sanado, él hubiera estado saludable. Pues una vez que un hombre es sanado, él está sanado. Párrafo 6. Eso solo demuestra cómo si una persona tiene que ser ordenada de Dios para creer, o nunca creerá de todas maneras. No tiene nada con qué creer, ¿ven? No tiene nada de profundidad en su alma. Sí, yo he sabido de muchos hombres que han sido puestos bajo una tienda de oxígeno y administrado penicilina y demás por el doctor y ser sanados completamente de, digamos, pulmonía. Y la persona salió del hospital completamente sanada de la pulmonía y una semana después murió de pulmonía. Él sencillamente contrajo pulmonía otra vez. Eso es todo, pero él fue sanado. Y entonces cuando tuvo su juicio, el finado, el honorable hermano Jack Coe, cuando una cierta iglesia denominacional había tomado lados con un incrédulo para pelear contra el hermano Coe allá en Florida en su juicio. Y luego el juez, dispuesto a mostrar justicia, y sin embargo los hombres de la iglesia, como decía el periódico, se habían vuelto contra el hermano Coe y se habían unido con Joel Lewis, el liberal incrédulo, y ellos mismos llamándose una iglesia notable, pero solo porque estaban tan en contra de Cristo y en contra de la sanidad, pero solo muestra cómo sale todo bien. Párrafo 7. El juez dijo, señor Coe, ¿todavía reclama usted que este niño fue sanado? Él dijo, yo reclamo que Cristo sanó al niño. Y él dijo, él se quitó sus aparatos ortopédicos en un lado de la plataforma en la presencia del señor Coe y cruzó caminando la plataforma y se cayó al llegar a su madre, inválido. Y él dijo, ¿pudiera usted mostrarme algún lugar? Si hay alguno aquí que me pueda mostrar algún lugar en la Biblia en el que Cristo hizo un truco como ese, yo estoy dispuesto a cerrar el caso. Y el reverendo Gordon Lindsay, uno de sus hombres de aquí, de Oregón, se levantó y dijo, yo puedo mostrar el caso. Y el señor Lindsay le dio el caso. Él dijo, una noche Jesús vino andando sobre el agua. Y él dijo, Pedro gritó desde la barca. Y el resto de ellos dijeron, si eres tú el Cristo, el Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro descendió de la barca y empezó a andar hacia Jesús, normalmente, sobre las aguas. Pero cuando él se asustó, él se hundió. Eso lo concluyó. Seguro que sí. Usted puede estar sano un momento y enfermo al siguiente, ¿ven? Depende de cuánto tiempo se sostenga su fe. Y la fe es todo lo que la sanidad divina y la salvación no es nada que nosotros como individuos podemos hacer. Ya es una obra terminada que Cristo hizo en el Calvario. Es nuestra fe en esa obra terminada. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios por su palabra. Continuamos con la lectura y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje. La Reina de Seba, Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 10 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura de Panadí en los párrafos 8 al 14. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje La Reina de Seba, párrafo 8. Yo pudiera decir a esta audiencia en esta tarde, ¿cuántos son cristianos? Tal vez el 95% o quizás el 100% levantaría su mano. Ellos son cristianos, mientras ustedes crean eso, está bien. Pero el momento que ustedes empiecen a pensar que no lo son, ese es el momento que ustedes empiezan a hundirse allí mismo. Ese es el momento que su testimonio es negativo. La sanidad divina dura tanto tiempo como dura su fe. Su salvación es lo mismo, porque toda
toda cosa de Dios es por fe, y nada de Dios puede ser probado por lo natural. Fíjese que la completa armadura de Dios es fe. ¿Qué es la armadura de Dios? Amor, gozo, paz, longanimidad, mansedumbre, paciencia, fe. Solo fíjese en lo que va en la armadura. Todo es sobrenatural. Ustedes no lo pueden manipular con sus manos. Ustedes tienen que creerlo. Vayan ustedes a la tienda y cómprenme 25 centavos de amor divino. Cómprenme $1 de fe. Ustedes no lo pueden comprar. Es un don de Dios y ustedes tienen que creerlo. Ustedes tienen que creerlo mientras. 9. Y luego, si ustedes dicen que son salvos y todavía viven para las cosas del mundo, sus frutos prueban que no son salvos. Seguro. Yo siempre he dicho que soy muy estricto. Yo creo en santidad exactamente. Y yo digo que yo, pero si ustedes solo se visten como una persona santa o actúan como una persona santa, eso no los hace a ustedes una persona santa. ¿Ven? Ustedes sencillamente pudieran estar manufacturando eso. Pero si el Espíritu dentro de ustedes los hace vivir de esa manera, entonces saben que están bien. De esa manera es como ustedes mismos se juzgan. Entonces, ustedes no son juzgados. Ustedes no son condenados con el mundo, mientras ustedes mismos se hayan juzgado por la vida que el Espíritu dentro de ustedes los hace vivir. Eso es Dios. 10. Ahora, en estas reuniones, nosotros no tenemos lo que llamamos ser algo mayor en sanidad divina, porque la sanidad divina es algo menor, y ustedes no pueden hacer algo mayor de algo menor. Ustedes. La sanidad divina es solo algo que Dios añadió a la iglesia. Y ninguno puede predicar salvación del alma sin predicar sanidad divina para el cuerpo. Es igual que si un animal me tuviera agarrado aquí de mi costado y me estuviera cortando mi costado con sus garras. No hay necesidad de solo cortarme sus garras o sus garras que tiene en mi costado. Sencillamente golpeenlo en la cabeza. Eso mata a todo el animal. Bueno, de esa manera lo hizo Cristo cuando él murió por el pecado. Él mató todo atributo del pecado, ¿ven? Él mató toda la cosa. Y antes que tuviéramos algún pecado, no teníamos enfermedad. La enfermedad es un atributo del pecado. Sin el pecado, ellos no tenían enfermedad. Y cuando la enfermedad es el resultado del pecado, y uno no puede lidiar con el pecado sin lidiar con la enfermedad. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que cuando uno le pone alto al asunto del pecado, uno también afecta el asunto de la enfermedad. De todo eso junto se encarga. Y esa es la razón que Cristo murió. Un hombre completo, una muerte completa, una resurrección completa, para una iglesia completa, para un evangelio completo, correcto. Y por lo tanto, todo va junto. Ahora nos fijamos. 11. Ustedes dicen, bueno, entonces, hermano Branham, su ministerio es calificado como de sanidad divina. Seguro que sí. La sanidad divina atrae. Es como el 85% del ministerio de Jesús era de sanidad divina. ¿Sabían ustedes eso? Como el anciano, el finado doctor F.F. Bosworth solía decir, usted nunca le muestra al pez el anzuelo, usted le muestra la carnada. Él muerde la carnada y agarra el anzuelo. Así que de esa manera es. La gente viene para ver el poder y los milagros de Dios. Y cuando ellos ven eso, ellos, de hecho Dios lo pesca con los anzuelos de las quijadas, allí mismo, porque ellos saben que hay algo real. 12. Cuando fui a Bombay, India, y a muchos de los otros lugares, ellos no son, el arzobispo de la iglesia metodista y ellos me recibieron allí ellos tenían guirnaldas y todo colgando allá afuera,
Ellos dijeron, bueno, hermano Branham, no venga aquí diciendo que usted es un misionero. Dijeron, nosotros sabemos más tocante la Biblia que lo que ustedes, yanquis, ciudadanos de los Estados Unidos. Alguna vez sabrán. Y esa es la verdad, sí. Es un libro oriental. Bueno, es, si ustedes van, alguna vez van al este y estudian la Biblia, es un libro nuevo. Comparándola cuando ustedes la leen aquí en el oeste. Nosotros tratamos de comparar un libro oriental con la manera occidental de vivir. Ustedes no lo pueden hacer. Las parábolas y cosas son sencillamente perfectas. Todavía existen allá. Ellos tenían la Biblia 2000 años antes que nosotros fuéramos una nación. Así que, para que ustedes se fijen, ¿ven? 13. Ellos dijeron, nosotros sabemos tocante a la Biblia, pero tenemos entendido que Dios le ha dado a usted un don que hace a esta Biblia vivir otra vez. Eso es en lo que nosotros estamos interesados, no en misioneros. Dijeron, tenemos bastante de eso aquí, pero tenemos entendido que Dios le ha dado a usted un don que hace a esta Biblia vivir su vida otra vez. Un libro de los hechos otra vez. Dijeron, eso es en lo que nosotros estamos interesados en saber. Yo dije, Jesucristo permanece el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es exactamente correcto. Yo dije, él no ha cambiado ni una pizca. Y allí fue cuando el Señor empezó a obrar allá. 14. Ahora yo, tenemos grandes hombres por todo. América va a estar más condenada que cualquiera otra nación en el mundo en el día del juicio. Porque ha tenido hombres muy grandes en ella, dentro de sus linderos aquí. Dentro de su dominio, porque ha habido avivamiento tras avivamiento que ha recorrido todo este país y todavía la gente continuamente se está entregando al pecado, poniéndose peor cada día, ¿ven? La iglesia, aún ella misma, enfriándose y alejándose de Dios. Es una lástima, pero ¿qué podemos hacer al respecto? La Biblia predijo que estas cosas vendrían y van a estar aquí. Ustedes dicen, bueno, ¿por qué está clamando contra ello? Porque alguien tiene que clamar contra el mal para que en el día del juicio haya una voz grabada, ¿correcto? Mostrando que ustedes no, ellos no tenían excusas y todas las señales. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Hermana Edith, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, la Reina de Seba, Clacton, Oregon, Estados Unidos, día 10 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Erika, en los párrafos 15 al 21. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este nuevo mensaje, la Reina de Seba. Del año 60-07-10, párrafo 15. No hace mucho, cuando íbamos a Bombay, algo vino a mi mente en ese entonces. Yo estaba leyendo un artículo en el periódico en donde ellos dijeron, el terremoto debe haber terminado. Los pájaros están regresando. Como unos 3 días antes que sucediera el gran terremoto, como ustedes lo leyeron en su periódico. Bueno, todos. La India no es como este país. Tiene sus cercas. No son de alambre entrelazadas como las que tenemos nosotros. La mayoría de sus edificios están edificados de piedras que ellos pueden recoger en los campos. Sus cercas son hechas de piedras. Y los pajaritos se meten entre esas piedras. Y hacen sus nidos y el ganado en la tarde, como ahorita. Se para en la sombra de esas cercas. 16. Bueno, ellos se fijaron que como 2 días antes que aconteciera el terremoto, todos los pajaritos se alejaron de las piedras, dejaron sus nidos, sus hogares y se fueron a los campos. Y vivieron en los árboles. El ganado y las ovejas no se quedaron más junto a la cerca. Ellos se quedaron en medio del campo, reclinados uno contra el otro. Y el terremoto vino y derrumbó las paredes. Si los animalitos hubieran estado allí, hubieran sido aplastados. El ganado hubiera sido matado. Las ovejas hubieran sido matadas.
Ahora, si el Dios que guió la vida animal a entrar en el arca todavía es el mismo Dios, por medio del instinto, Él los guió fuera de peligro, lejos de esas paredes que se iban a caer. Bueno, sí. Si un pájaro y una oveja y una vaca, la vida animal, puede tener el suficiente instinto para ser guiado fuera de peligro, ¿cuánto mucho más debería la Iglesia de Dios huir ahora de las paredes de las cosas del mundo, cuando están a punto de derrumbarse? Salgan, amigos, párense por Cristo, crean en Cristo. 17. Ahora, yo creo que estos ministerios que tenemos hoy en día, por todo el mundo, uno es diferente del otro. Yo estaba observando al hermano Oral Roper hace unos cuantos momentos en el cuarto. Ellos tienen una televisión en el cuarto y en el que ellos rentaron para mí. Y yo los oí anunciar que Oral Roper, y fui y prendí la televisión. Y sí, estaba allí y vi a Oral Roper orando por un bebito enfermo de allá, de Canadá, que tenía un ojo malo. Yo creo que los padres eran católicos y el hermano Robert, en su genuina manera de fe, él puso la mano golpeando sobre el bebito y oró por él. Y el bebito fue sanado. Ahora, eso es un genuino don de fe que tiene el hermano Robert. Y sabemos que el hermano Jack Boy, él solía tener un pequeño yankee puesto al lado de su escritorio. Si alguien venía con un anteojo, él es quitaba los anteojos y los quebraba con el martillo y los tiraba. Si traían muletas, él les quitaba sus muletas primero y las quebraba y las tiraba. Él quemaba todo puente. El hermano Branja se ríe. Ellos únicamente tuvieron un solo Jackboy. Como ustedes saben, el hermano Branja se ríe. El mundo no podía soportar dos al mismo tiempo. Dios ve. Descansa su preciosa alma. Él ciertamente fue un hombre valeroso de fe. Uno de los más grandes que yo he visto en mi vida fue Jack Coy. Bueno, ahora, y él ya está en la gloria hoy. Su obra fue terminada y Satanás no lo podía matar hasta que su obra fuera terminada. Ahora, 18. Ahora, hay hombres completamente diferentes uno del otro. Y en el ministerio que el Señor me ha dado, la mayoría de esos hombres eran teólogos, grandes maestros y eruditos. El mío no es así. El mío es más como un mensaje profético. Y de la manera que yo enseño sanidad divina, es como una obra de la cruz que ha sido terminada para ustedes. Y si ustedes tan solo lo reconocen, la pueden recibir. Ahora el hermano Robert y esos grandes hombres valientes, ustedes dicen, ¿qué diferencia hay entre el ministerio de ellos y el de usted? Ellos están usando escritura, poniendo sus manos. Ahora, eso es verdad. Esa es una doctrina bíblica. ¿Cuántos saben eso? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero si ustedes me toleran un momento, yo quiero mostrarles a ustedes que esa no fue una comisión gentil, no, señor. 19. Jairo dijo, ven y pon tus manos sobre mi hija, y ella sanará. Un judío, los judíos siempre ponían las manos, todo consiste en poner las manos, pero observen al gentil, no era así. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solo di la palabra y mi criado vivirá. Y él se volteó y dijo, yo nunca he encontrado fe como esa en Israel. Ahí está. Debemos estar en un nivel más alto que ese. Estamos viviendo más cerca del fin del mundo que lo que estamos en ese entonces. La manera gentil es creer la palabra. Eso es exactamente correcto, el reconocer. Miren a ese gentil. 20. Él dijo, yo soy hombre bajo autoridad. Él era un centurión, lo cual significa que él tenía 100 hombres bajo su mando. Un centurión romano. Y él dijo, yo soy hombre bajo autoridad y digo a este ve y va, al otro ven y viene. Él tiene que hacerlo, él está bajo mi autoridad. Yo ni siquiera me conté digno de venir a ti. Ninguno de mi nación es digno. Yo te envié un judío a ti y dijo, yo, la única cosa que tú tienes que hacer es solo hablar la palabra. ¿Qué reconoció él allí?
que todo pecado y toda enfermedad y todo lo demás estaba bajo su autoridad. Solo di, ve y va. ¿Ve lo que él hizo? Ahora eso es lo que estoy tratando de hacer que vea la gente americana. Que no, ustedes no tienen que esperar un momento especial, que pase un cierto evangelista y que ore por ustedes. Su pastor es suficiente. Si el pastor no está allí, su hermano vecino es suficiente. Si su hermano vecino no está allí, su esposo o esposa es suficiente. Y si no hay ninguno de ellos allí, solo levante sus manos. Él siempre es suficiente. En donde quiera que ustedes estén, créanlo, créanlo. Es una obra terminada. 21. Y anoche no estaba intentando. Ese discernimiento o don, eso me debilita, me perturba mucho y tengo un mes completo de reuniones por delante ahora. Y entonces yo estaba tratando de apartarme de eso por una o dos noches. Solo venir y predicar un ratito. Y si ustedes pudieran soportarlo y luego al fin del servicio, el Espíritu Santo, cuando yo me empecé a ir después de ese llamamiento al altar, el Espíritu Santo se movió abajo. Yo miré por toda la audiencia y ahí iba esa luz moviéndose de persona a persona, ¿ven? Era algo que estaba listo para suceder y allí sucedió, ¿ven? Ahora, de la manera correcta, si ustedes pudieran haberlo recibido correctamente, en ese momento, si toda persona aquí hubiera mirado hacia arriba, se hubiera terminado el asunto de la enfermedad en cada uno de ustedes. Si cada uno de ustedes lo hubieran podido recibir, ese es Cristo entrando él mismo en la presencia del pueblo, para que ellos puedan saber que él no está muerto, sino que está vivo por los siglos de los siglos. Él está vivo. Y mientras ustedes reconozcan que él escribió la palabra y que le dio a la promesa, está viviendo aquí mismo con ustedes. Él es tan real hoy en día como su promesa, como él era cuando él estuvo allá en el pasado. Eso lo hace a él mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Reina de Seba, Kraman Farm, Oregón, Estados Unidos, día 10 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 22 al 28. Hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este precioso mensaje. La reina de Sab, de Seb, 600710, párrafo 22. Ahora, la gente americana es enseñada de tantas maneras diferentes. Eso es lo que lo hace difícil. Vayan al África y al Congo belga o a Tanganica, o a donde quieran que ustedes deseen ir, o a algunos de esos países que no han sido doctrinados con tantas cosas diferentes. Uno de nuestros ministros se levanta y dice, bueno, yo no sé, eso pudiera ser telepatía. Yo no me metería con eso. Otros se levantan, o eso es verdaderamente el diablo. Ninguno por ninguna razón debería meterse con eso. El otro se levanta, no, yo creo que eso es el del Señor. ¿Cómo sabe la gente qué hacer? Ellos sencillamente no saben cómo recibirlo. Es sobrenatural, es grandioso y ellos no saben cómo recibirlo. Pero uno va allá y ellos no tienen ninguna de esas doctrinas. Ellos cargan un ídolo bajo su brazo, rociado con sangre. La única cosa que ellos conocen es a su Dios pagano. Cuando ellos ven algo, ese Dios pagano no puede producir algo sobrenatural. Y cuando ellos ven que sucede algo sobrenatural, ellos están listos para quebrar ese Dios pagano y recibir a Cristo. Párrafo 23. En Durban, África, en donde yo vi un solo milagro, había estado cuatro personas en la plataforma y con un solo milagro que fue hecho allí de esos,
Yo vi a 30,000 paganos genuinos quebrar sus ídolos en el suelo y recibir a Cristo. A la mañana siguiente, en Sydney Saint, entre paréntesis, el alcalde de Durban vino y dijo: hermano Branham, solo un momento, mire usted por su ventana. Dijo: usted puede ir oírlo. Fui a la ventana y ahí venían 7 camiones grandes de ganado, camiones grandes de ganado, llenos de muletas, sillas de ruedas y bastones y cosas con las que ellos habían caminado. Ellos no tenían cosas buenas como nosotros tenemos. Solo una sola cosa había acontecido. Solo una sola cosa. Solo. Y 10,000 mahometanos recibieron a Cristo. Y allí en una sola vez, 10,000 mahometanos registrados en una sola vez. Párrafo 24. Ahora, ellos pusieron esa fotografía en el periódico el otro día respecto a Billy Graham y respecto a ese mahometano dando el desafío. Y ustedes vieron el otro periódico que salió y decía: ¿por qué no les llamaron la atención de aquella ocasión? ¿Ven? Bueno, a ellos sencillamente les gusta hallar algo, pero algo que pueda usar en contra del hermano Billy Graham o algo así. Pero cuando se refiere a la sanidad divina, ellos saben que está correcto. Ellos conocen el poder de Dios. Ellos lo vieron allí mismo. Y así que no, entonces, y ahí venían todos esos camiones de ganado y la gente que había estado en esos catres y camillas el día anterior. Iban caminando por la calle cantando en su lengua nativo: solo creed, todo es posible. Solo cree. Me quedé en esa ventana y lloré como un bebé. ¿Ven? Al verlos caminando por la calle, ¿ven? Sabiendo que un día, y ellos aún estaban en guerras tribales, pero todos eran uno allí. Párrafo 25. Yo tengo un recorte del periódico de Durban que dijo que en un lapso de 6 meses después de eso, que solo en la tribu Shanghai, olvidé cuántos camiones llenos de munición y armas de fuego y anillos y cosas que ellos habían tirado de regreso a su lugar, porque la gente fue verdaderamente convertida. Ellos ya no querían nada más que ver con alguna cosa mala. Ellos. Y ahora aquí hay una cosa más antes de terminar. Entre paréntesis, perdónenme si yo los he ofendido, no es mi propósito hacerlo. Lo que yo no entiendo es que en África, en donde se supone que estamos, perdón, lo que yo no entiendo es que en América, en donde se supone que estamos civilizados, cada una de nuestras mujeres se quitan un poco más de ropa y allí estaban esas mujeres desnudas. Entre paréntesis, con nada puesto en absoluto, con solo un trapo cubriendo, paradas allí y nunca han sabido cuál era la mano derecha y cuál era la mano izquierda. Y tan pronto como ellas recibieron a Cristo como Salvador personal, ellas doblaron sus brazos y se alejaron de la gente para conseguir algo de ropa. Y si Cristo en una mujer nativa, una pagana, la hace comprender a ella que está desnuda, algunas de nuestras propias mujeres pentecostales que reclaman tener el Espíritu Santo continuamente se desnudan aquí para actuar como alguna estrella de cine o alguna otra cosa. Yo no lo puedo entender. Hay algo que está mal en alguna parte. ¿Ven? Párrafo 26. Ahora, ustedes pudieran pensar que solo soy uno con ideas anticuadas. Pero hermano, eso es únicamente sentido común, ¿correcto? Eso es únicamente la verdad evangélica. Así que hay algo mal en alguna parte. Amigo, lo que necesitamos es que alguien lo diga, que alguien lo hable, que alguien lo viva. Ahora, eso es exactamente la verdad. Ahora, que el Señor nos ayude. Y hablando de esta manera,
porque yo sé que no quiero tomar mucho de su tiempo. Sus iglesias tendrán servicios esta noche, ustedes visitantes. Yo sé, tuvieron unos buenos momentos en las reuniones esta mañana y ellos tendrán servicios esta noche. Y nosotros estamos teniendo el nuestro esta tarde para que así no interfiramos con ese servicio. Yo quiero orar por los enfermos, cada uno de ustedes que está aquí de las iglesias visitantes. Ustedes son bienvenidos a estar con nosotros esta semana. Esperamos tener unos grandiosos momentos en el Señor esta semana. Ahora, una vez, oremos antes que abramos la palabra. Párrafo 27. Señor Jesús, estamos conscientes de tu presencia. Sabemos que tú estás aquí y tú has congregado a tus hijos esta tarde. Hombres y mujeres que morirían por ti sin reserva. Hombres que son valerosos, que se paran en el púlpito y proclaman el mensaje de Cristo sin comprometerse de ninguna manera. Sin embargo, con mansedumbre y dulzura, y Padre, pedimos que tú bendigas a cada uno en la presencia divina. Ahora, la Biblia dice que fe viene por el oír de la palabra. Y mientras leo en esta tarde este pequeño texto que he escogido para el mensaje, te pido que tú tomes al Espíritu Santo y saques de él un contexto que traiga la verdad de Cristo dentro de todo tu corazón y la sanidad divina al alcance de toda persona enferma. Y cuando oremos por los enfermos, que tú contestes la oración y que aún antes de que ella se llame la fila y se ore por los enfermos, Dios, te pido que en el nombre de Jesús tú sanes a la gente antes que llegue ese momento, para que ellos puedan saber que no descansa en un hombre, es en el poder de su fe para creer en el Señor Jesús. Lo pedimos en el nombre de su nombre. Amén. Párrafo 28 para terminar. En San Mateo, en el capítulo 2, el versículo 42, un texto muy familiar para muchos de los hermanos que siguen las reuniones. Me gustaría tratar de abordarlo desde otro punto de vista, de otra manera. Y la Reina del Sur se levantará en los últimos días con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón en este lugar, Mateo 12:42. Cuando ustedes se vayan a casa, pudieran leer el capítulo entero de Mateo 12. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 29. Amén, hermana Margarita. Dios les bendiga la lectura. Sí. Continuamos con este glorioso mensaje. La Reina de Seba, Klagenfurt, Oregón, Estados Unidos, día 10 de julio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 29. Dice: ahora Jesús en esta ocasión estaba reprendiendo al pueblo porque ellos no habían entendido su ministerio y ellos estaban esperando que viniera un Mesías. Ellos estaban esperando que un libertador los sacara de debajo del yugo de su esclavitud. Y cuando él vino, vino de tal manera en el gran día que ellos vivían en el sistema eclesiástico más organizado que el mundo alguna vez conoció. Ellos lo tenían en ese entonces. Estamos conscientes de eso. Dios, por medio de Moisés, les dio los 10 mandamientos y ellos tomaron esos mandamientos y los metieron en diferentes sectas y demás de esa manera. Pero por todas las edades ha habido un pequeño remanente que se ha aferrado en la verdad de Dios, solo un grupo pequeño. La Iglesia de Dios siempre ha sido en la minoría. ¿Cuántos saben eso? Eso es verdad, siempre en la minoría. Cuando Jesús vino, había solo como una docena: Simeón, Juan el Bautista y José y María, y solo unos pocos como esos que estaban aferrados a la verdad. Párrafo 30. Ahora, y cuando él vino de una manera tan diferente de lo que la gente estaba esperando que él viniera. O había sido enseñada que él vendría, al grado que él los confundió de tal manera que ellos no lo reconocieron. Yo creo que será la misma cosa cuando él venga otra vez, cuando cada hombre lo tiene planeado.
él va a venir cabalgando en un caballo blanco. El otro dice, no, él viene en una nube blanca. ¿Qué importa eso mientras que él venga? Ven, mientras, si él viene en una nube blanca o en un caballo blanco, a mí no me importa. La única cosa es que yo esté listo para irme con él cuando llegue ese momento. Esa es la cosa principal. Pero ellos riñen sobre eso. Uno empieza un grupo acá y el otro un grupo allá sobre si él va a cabalgar en un caballo blanco o en una nube blanca. Así que eso no importa con tal de que él venga. Y esa es la cosa principal, creer que él viene. Párrafo 31. Pero cuando Jesús vino, él vino exactamente de la manera que las Escrituras predijeron que él vendría. Únicamente que no cuadraba con sus enseñanzas de ese día. Ellos esperaban que el Mesías viniera. Ellos estaban esperando su segunda venida en lugar de su primer advenimiento. En eso era lo que estaban confundidos. Él iba a venir en poder. Ellos estaban esperando que él tomara la vara de hierro y gobernara todas las naciones. Y cuando él vino, manso, nacido en un pesebre, con un antecedente de ilegítimo que lo seguía a él, ¿cómo pensaba el mundo? Nacido en un pesebre, un niño peculiar, todas las maneras eran raras. Destrozando las iglesias, dividiéndolas y diciéndoles que ellos eran hipócritas y fariseos y los saduceos y todos ellos, condenó toda la cosa y se paró allí por sí mismo, solo. Y ellos dijeron, bueno, nosotros sabemos que tu palabra está incorrecta. Dijeron, en Israel se requieren dos testigos para dar testimonio. Él dijo, yo soy uno y mi Padre que obra en mí es el otro. Así que somos dos. Y si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Pero si hago las obras de mi Padre y ustedes no me pueden creer, crean a las obras para que ustedes puedan ser salvos. ¿Ven? Dios estaba dando testimonio. Párrafo 32. Mucha gente está siguiendo señales. No es la señal, es la voz que va con la señal. Moisés, cuando se le dio dos señales, Dios le dijo, si ellos no escuchan la voz de la primera señal, entonces escucharán la voz de la segunda señal. Cada señal es solo una señal. El hombre tiene dones y cosas, pero observen lo que está detrás de eso. Satanás puede imitar casi cualquier cosa. Él es un imitador y él puede imitar. Pero observen la clase de voz que es. ¿Qué es lo que hace? La voz de la señal. Por ejemplo, llega una persona altiva, lo que ellos pueden hacer y toda esta cosa. No presten nada de atención a eso. El Espíritu de Dios es un espíritu manso, un espíritu humilde, lleno de amor y compasión, cuidando de toda la gente y trayéndola, toda la gente, al conocimiento de Cristo. 33. Ahora, Jesús había venido exactamente de la manera que ellos decían. La Biblia decía que él vendría. Y él hizo exactamente lo que la Biblia dijo que él iba a hacer. Y sin embargo, ellos no le creyeron a él. Él hizo la señal mesiánica y les mostró a ellos que él era el Mesías. En ese mismo capítulo. Y ellos lo llamaron a él Belcebú, un demonio, porque él era capaz de discernir sus pensamientos. Y ellos pensaron que él era un demonio. Ahora, la Biblia les había dicho claramente, Moisés, su líder al que ellos recurrían, él les dijo que el Señor vuestro Dios les levantará un profeta como yo y vendrá a suceder que cualquiera que no oiga a este profeta será cortado del pueblo. 34. Ahora, el Mesías iba a ser un profeta. Y cuando esta señal de profeta fue dada entre ellos, entonces, ellos no esperaban eso. Ellos esperaban un hombre con una vara de hierro que pudiera salir y hacer grandes cosas y conquistar una nación. ¿Ven? América ciertamente está vendida a grandes cosas y cosas bulliciosas, pero Dios no viene ni en grandes cosas ni en cosas bulliciosas. Cuando Elías estaba allí en la cueva, pasó Dios y un trueno pasó por allí delante de Dios. Él solo lo dejó pasar. Un viento pasó. Ellos tuvieron poderosos vientos con estruendo y todo lo demás que pasó por... Pero Dios no estaba en ellos. Pero cuando habló una vocecita apacible, el profeta puso un velo sobre su rostro y salió. Él habló. Es esa vocecita apacible la que fallamos oír.
Estamos buscando rugidos y truenos y cosas como esas y sensaciones. Pero Dios, ustedes pueden ser engañados en sensaciones. Queremos quedarnos con la palabra para saber si estamos bien o no. Ese es el plano. Quédense con la palabra y la palabra está correcta. Párrafo 35, por último. Y la Biblia había hablado y predicho de la manera que Él vendría, y muchos de esos que fueron ordenados antes a vida eterna, ellos lo oyeron a Él y lo reconocieron. Felipe, Pedro, muchos de ellos cuando vinieron, Él les decía quiénes eran ellos. Rápidamente ellos decían, ese es el Mesías. Pero los fariseos no podían contestar a sus congregaciones, así que tuvieron que echarlo de algo. Y ellos simplemente dijeron, es el diablo. Repito esta parte. No podían contestar a sus congregaciones, así que tuvieron que achacarlo de algo. Y ellos simplemente dijeron, es el diablo. Y Jesús los estaba reprendiendo y reprochando a esas ciudades en las que Él había hecho grandes obras porque sus corazones se habían endurecido y Él les estaba diciendo que en todas las edades, Dios, en todas las edades, a través de cada edad, han tenido señales y prodigios y un mensajero en la tierra en todas las edades. En toda edad que vino, Él tuvo un mensajero. Y si la gente creía ese mensaje, la nación prosperaba. Si ella no creía ese mensaje, esa nación era condenada y entraba en caos. Solo miren en el pasado, en la historia de la Biblia. Y ustedes de seguro lo encontrarán si Dios envió un mensaje. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado La Reina de Seba, clama Juan Oregón, Estados Unidos, día 10 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 36 al 42. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Mensaje La Reina de Seba, párrafo 36. Y por lo general, el mensaje no viene con mucho ruido o algo grande, es algo pequeño. Fíjense en Noé, el fanático. Miren a Abraham, solo fíjense por toda la Biblia. Y aún Jesús mismo, humilde, sumiso, desechado, con un mal nombre tras él, todo. Miren a Juan, un hombre nacido en el desierto sin haber ido a la escuela en lo absoluto, con un pedazo de piel de oveja envuelta en él, y bello por donde quiera, y se miraba como uno de esos gusanos peludos de aquí, predicando allá arrepentimiento y comiendo langosta y miel. ¿No es eso algo tremendo? Y allí esos grandes clérigos finos, hechos a su propio estilo o instruidos de lo mejor, podían pronunciar cada palabra hebrea exactamente, y su gramática y su teología eran perfectas. Y Dios tomó algo como un gusano peludo de allá del desierto, y lo envió y condenó toda la cosa. Aun cuando vino Jesús, Él dijo, no ha habido un hombre nacido de mujer tan grande como Juan el Bautista. Correcto. Dios hace cosas pequeñas, pero poderosas. Amén. Párrafo 37. Ahora, la Biblia habla y dice, hablando de Juan siendo el precursor allí, dice, todo lugar alto será traído bajo, todo lugar bajo será levantado, las montañas saltarán como corderitos y todos los árboles palmearán sus manos. ¿Qué era? Un hombre con cara velluda, con un pedazo de piel de oveja envuelta en él, casi ahogando a la gente con agua, parado en las riberas del Jordán, hablando duro en contra de las iglesias. 38. Miren, cuando vino Jesús, ellos esperaban que el Mesías descendiera por los corredores dorados, con una vara de hierro en su mano, conduciendo carros y ángeles todo alrededor de él, grandes cosas adornadas, y descendería y tomaría control y echaría fuera a Roma y consumaría toda la cosa y le daría el reino a Israel.
¿Cómo vino él? Como un bebé, Jehová bebé, nacido en un pesebre sobre un montón de estiércol. Eso es correcto. Eso es exactamente correcto. Él descendió en un establo hediondo. En ningún lugar dice que alguna vez fue a la escuela o que alguna vez entró a la escuela. En ninguna parte, en lo absoluto. Recorría por allí haciendo milagros y señales y la gente lo condenó. Cuando él vino para ser bautizado allá en el Jordán, solo un hombre ordinario caminando al lado de la calle, mejor dicho, al lado del camino, fue al desierto para ser bautizado por ese ministro barbón allí, ¿ven? Dios obra sus propias maneras. Y la gente, ustedes tienen que humillarse. Y 39, como ustedes saben, las grandes cosas brillantes son las que ciegan los ojos de la gente. Eva estaba buscando una nueva luz. Ella la obtuvo. La Biblia dice que en los últimos días los demonios se disfrazarían como ministros de luz. Miren el primer pecado que fue hecho. Fue Satanás queriendo un reino más grande, más brillante, una cosa grande. Y se fue al norte y estableció su propio reino para opacar el de Miguel. Siempre son esas cosas brillantes. Nosotros no somos monos. Los monos van tras las cosas brillantes. Seamos hombres y mujeres sensibles. Sentémonos, miremos el Evangelio, veamos lo que dice y sigamos el liderazgo del Espíritu Santo. Ustedes nunca serán capaces de conocer a Dios hasta que el Espíritu Santo entre en ustedes. Eso es exactamente correcto. Amén. 40. La Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús el Cristo, sino solamente por el Espíritu Santo. Amén. Si ustedes nunca han recibido el Espíritu Santo, ustedes no saben todavía que Él es el Cristo. Recuerden eso. Ustedes únicamente están caminando hacia esa luz. Ustedes pueden decir, mi pastor así lo dijo. Eso es verdad. Mi Biblia así lo dice. Eso es verdad. Mi madre así lo dijo. Eso es verdad. Mi iglesia cree que es el Espíritu Santo. Eso es verdad. Pero, ¿qué de usted? ¿Cómo, como un individuo, usted no lo sabe hasta que lo haya recibido? Y cuando usted recibe el Espíritu Santo, entonces usted es un testigo que Él está vivo para siempre. Ahora, el Espíritu Santo está dentro de usted. Entonces usted lo observa mientras Él obra. Si la vida de Cristo está dentro de usted, producirá su vida dentro de usted. Amén. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Las mismas obras, porque es la misma vida. Si la vida en una vid de sandía produce una sandía, bueno, la siguiente rama que salga producirá otra sandía. Cada vez será una sandía. Y si la iglesia realmente está anclada en Cristo, cada iglesia escribirá un libro de los hechos detrás de ella. Eso es exactamente correcto, porque la primera escribió un libro de los hechos detrás de ella. Así que ahí lo tenemos. 41. Y Jesús verdaderamente les había probado a ellos que Él les había dado la señal del Mesías. Que el tiempo del fin para ellos estaba allí y ellos no lo creyeron. Y Él los estaba reprendiendo y diciéndoles. Y Él se refirió al pasado entonces, en los versículos que preceden a este, en el versículo 41. Él prefirió allí, refirió, mejor dicho, a Jonás, en los días de Jonás. Yo siempre sentí lástima por Jonás. Mucha gente condena a Jonás. Bueno, Jonás fue un profeta. Él fue un gran hombre de Dios. Ustedes lo oyen decir, bueno, él es un Jonás. Yo creo que Jonás hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera.
Yo no creo que ningún siervo de Dios guiado por el Espíritu puede salirse de la voluntad de Dios, porque mientras él sea guiado por el Espíritu, esa es la voluntad de Dios. Algunas veces él hace cosas que él mismo ni siquiera sabe lo que está haciendo y no comprende por qué lo hace, pero es Dios haciéndolo obrar para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Amén. Dice la Escritura. 42. Y Jonás, seguro que Dios le dijo que fuera a Nínive, pero de alguna manera u otra no conocida para el profeta, él tomó el barco incorrecto y fue hacia Tarso. Hacia esa dirección. Vino una tempestad y las olas empezaron a levantarse y los vientos soplaron. Yo siempre sentí lástima por Jonás. Como ustedes saben, ellos ataron sus manos y sus pies, lo arrojaron del barco y un gran pez se lo tragó. Y cualquiera sabe que cuando un pez come su cena, o mejor dicho, su comida, se va al fondo y descansa de nadar en el fondo del agua, allá en el fondo del lago. Usted alimenta sus peces dorados y fíjese lo que sucede. Ellos se van directamente al fondo de esa pequeña pecera y descansan. Él ronda por toda el agua hasta que encuentra su comida. Después que él ha comido, se va abajo y descansa. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. La Reina de Seba, Cloman, Oregón, Estados Unidos, día 10 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edith, a partir de los párrafos 43 al 48, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Párrafo 43, hermano. 42. Ahora, esta gran ballena, la tormenta en el mar, había venido y Jonás había sido arrojado, y Dios envió esa ballena por allí para recoger a Jonás. Ella se tragó a Jonás y se fue al fondo del mar para descansar, y allí estaba Jonás, atado de manos y pies, en el fondo del mar, en el vientre de una ballena. Usted habla tocante a síntomas. Jonás los tenía. Él tenía derecho a tener síntomas. Mire aquí, si él miraba en esta dirección, miraba el vientre de la ballena. Si él miraba en esta dirección, miraba el vientre de la ballena, para donde quiera que miraba, miraba el vientre de la ballena. Ahora, no hay nadie aquí en esa condición. Ay, hermana, usted no está en esa condición, ni usted allí, ni cualquiera de ustedes. Ninguno de ustedes está en esa condición. Ahora, él no, ninguno. Alguna vez estuvo en esa condición en la que Jonás estaba. Sus manos estaban atadas, sus pies estaban atados. Él estaba en el vientre de la ballena. Quizás estaba a 20 brazas de profundidad en el mar y en un mar tormentoso, hablando de síntomas. Él realmente los tenía, pero ¿saben ustedes lo que dijo él? Son vanidades ilusorias. Yo ya no las miraré más, pero una vez más miraré hacia tu santo templo. 44. Porque cuando Salomón dedicó ese templo, él oró allá y él dijo, si cualquiera de tu pueblo esté en dificultad en cualquier parte y mirare hacia este templo, entonces oye desde el cielo, Señor. Y él tenía confianza en lo que para lo que fue hecha la oración del profeta, para que él fuera oído del cielo. Y él rehusó mirar a los síntomas del vientre de la ballena. Y miró otra vez hacia el templo. Usted no puede evitar que ore un santo. A mí no me importa dónde vaya usted. Usted puede ponerlo en cualquier situación. Los jóvenes hebreos en el horno de fuego ardiente. Daniel en el foso de los leones. En donde sea. Un verdadero creyente se aferra a esa oración. A mí no me interesa lo que suceda. Él se aferra a esa oración. Como ustedes saben. Ustedes saben lo que sucedió. Dios hizo que esa ballena se enfermara de su estómago y lo vomitó en la orilla.
Ahora, si Dios contestó la oración de Jonás bajo esas condiciones, mirando hacia un templo que un hombre hizo, el templo en donde un hombre oró, un templo en donde había un propiciatorio que estaba cubierto con la sangre de un cordero, ¿cuánto mucho más Él contestará hoy en día? Cuando apartemos la mirada de nuestros síntomas, nuestra condición tullida, nuestro cáncer, nuestro tumor o lo que tengamos, o nuestro pecado, y miremos hacia el trono de Dios, en donde Jesús está a la diestra de la majestad con su propia sangre, para interceder sobre nuestra confesión. 45. Olvídese de sus síntomas. Si usted, mientras usted mire su mano y diga, está torcida, siempre estará torcida. Yo rehúso mirarla más. Yo miro a tu santo templo, oh Señor. Déjeme decirles. Alguien se enfermará. Satanás se enfermará cuando ustedes empiecen a hacer eso. Yo quiero que ustedes vean cómo Dios hizo esto tan real. Entonces se nos dijo que los ninivitas habían llegado a ser idólatras y ellos adoraban los animales. Todo idólatra adora animales. Y entonces notamos que su dios del mar de ellos era la ballena, porque ella era el maestro del mar. Y la ocupación de ellos en Nínive era la pesca. Y allí todos los hombres estaban afuera, miles de ellos. Una ciudad tan grande como Portland, Oregon. Y todos ellos estaban allí afuera en sus barcas, pescando. Y ahí llegó su dios, ballena. Sacó su lengua y el profeta salió caminando de la pasarela. Seguro que ellos oirían su mensaje. El dios ballena había escupido al profeta. Seguro que sí. Dios sabe cómo hacer las cosas. Pudiera ser sencillo, pero Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo alcanzar el corazón de los hombres. 46. La ballena, el dios de ellos, abrió su boca y el profeta salió caminando. Y él dijo, a menos que se arrepientan, en 40 días este lugar se hundirá. Allí en esa escritura que estamos leyendo aquí esta tarde, Jesús dijo, ¿cómo fue? Y miren lo que ellos pidieron primero allí. Ellos dijeron, muéstranos una señal, maestro. Los fariseos le dijeron a él, muéstranos una señal. Él dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, ustedes, gente de mente espiritual, abracen. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No solo lo lea ligeramente, permita que el Espíritu lo capte por ustedes. ¿Qué? ¿Qué clase de generación estaba buscando una señal? Esta generación. Esta es una generación mala y adúltera que demandaría señal en todas partes. Cada pequeña señal. Ellos la demandan, dijo. No habrá señal, sino la señal de Jonás. ¿De qué era Jonás señal? De la resurrección. Aleluya, la resurrección. Esa es la cosa que estamos viendo ahora. La señal de la resurrección. Jesús vive. Él no está muerto. Él está en nuestros medios haciendo la misma cosa que Él hizo en ese entonces. Esa es la señal que esa generación recibiría. 47. Ustedes dicen, oh, Él le estaba hablando a la generación de ese entonces. No, Señor. Miren las señales que ellos recibieron de Él en ese entonces. Él estaba hablando de esta generación, la generación mala y adúltera. Miren aquí ahora en nuestro país, adúlteros. Es como Sodoma y Gomorra. Seguro que lo es. Y en aumento diariamente. Esa generación mala y adúltera demandará señal y ellos la obtendrán. El promedio que la obtendrían, ellos obtendrían una señal verdadera del cielo. Compare eso con los días de Sodoma. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Yo espero que ustedes capten eso. ¿Ven? Habrá una señal dada a ellos. Él dijo, la palabra de Dios cuadra exactamente por toda la Biblia. 48. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, será en la venida del Hijo del Hombre.
Miren a ese ángel allí con la iglesia elegida, por lo que él hizo. Miren a Jesús, lo que él hizo en su generación. Miren aquí a esta generación, lo que él está haciendo ahora. Ellos recibirán una señal, pero ellos no la creerán. Ahí lo tienen. Pero vino, a pesar de eso, la generación mala y adúltera demandará señal y ellos la van a tener. Les será dada a ellos, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Pero la resurrección será la señal. Y la señal de la resurrección le es dada a la iglesia en estos últimos días. El ángel del Espíritu Santo en las reuniones, mostrando las mismas cosas, haciendo las mismas cosas por toda la nación, probando que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es la generación que la recibiría. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Di, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje a la Reina de Seba, un servicio realizado en Klamath, Oregón, Estados Unidos, día 10 de julio del año 1960. Hermana Erika, por favor, en los párrafos para continuar, 49 al 55. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje de la Reina de Seba. Párrafo 49. Luego, él llega a la reina. La reina. Nosotros la llamamos la reina de Sabá, la reina del sur. Él dice aquí, dice, ella se levantará en los días y condenará a esa generación. Ella se levantará en el último día. Eso es con la generación de los últimos días. Ella se levantará con ellos y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Sin embargo, yo os digo a vosotros que uno más grande que Salomón está aquí. Ahora, tomemos a la reina en los días de Salomón. Escuchen atentamente. Ahora, todos los eruditos de la Biblia saben que los días de Salomón eran la edad dorada de los israelitas. Esos fueron los tiempos que ellos no tenían guerras por nada. Ellos edificaron el templo y todas las naciones después de David temían a Israel y le habían traído grandes cosas y riquezas y poder y un ejército poderoso. Nadie los molestaba. 50. Y entonces ellos tenían, Dios les dio un don. Dios da dones en todas las generaciones, un don de su presencia. Ahora escuchen. Entonces nos damos cuenta que Salomón, después que él recibió este don de discernimiento, fue puesto en acción. Y la gente de todas partes le creía. Ahora, ¿qué si ellos hubieran rechazado este don? Bueno, ellos hubieran sido un país perdido, pero ellos lo creían, todos los creían. No importaba lo que Salomón hacía, ellos todavía se quedaban con él. Ellos creían que él era un siervo enviado de Dios. ¿Qué si la iglesia cristiana en esta noche, qué si la iglesia cristiana hoy en día pudiera creer el don que Dios les envió y el Espíritu Santo? ¿Qué si ellos lo recibieran? ¿Qué si todas las denominaciones se reunirán alrededor del Espíritu Santo, como Israel se reunió alrededor de Salomón con ese don? El Espíritu Santo es un don para la iglesia. La iglesia lo desecha y lo aislamos con nuestras doctrinas y nuestra teología y cosas. Nuestros credos hechos por el hombre. Excluimos a Cristo. No permitimos al Espíritu Santo entrar. Ni milagros, ni gritos, ni hablar en lengua, ni alabanzas a Dios. 51. Bueno, si el Espíritu Santo hizo eso en el libro de los Hechos, él hará las mismas cosas hoy en día. Porque el libro de los Hechos no son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Y si ese es el mismo Espíritu Santo en la iglesia hoy en día, actuará de la misma manera y dará los mismos resultados para que aceptar un sustituto cuando el cielo está lleno del verdadero poder pentecostal. Nosotros no tenemos que tener un sustituto. Podemos tener lo real. Yo sé que es la verdad, mi hermano y mi hermana. Es verdad ahora, los hechos del Espíritu Santo.
Fíjense en esta reina ahora, mejor dicho, primero en Salomón. Nos damos cuenta que en los días de su ministerio, todo el pueblo se reunía alrededor de Salomón, y todos hablaban. No había nadie hablando en contra de él. Todos los apoyaban a él. 52. Ahora, ¿qué si toda la iglesia cristiana hoy en día se reuniera alrededor del Espíritu Santo? Que nadie dijera que es fanatismo, que nadie dijera eso no es así. Que todo americano dijera, oh hermanos, en nuestra nación hemos recibido el Espíritu Santo. Que si nuestro más amado presidente, el señor Eisenhower, y todos los candidatos y demás para esta elección, y toda la gente solo estuvieran unánimes y ellos anduvieran diciendo, oh, nosotros somos tan bendecidos, el Espíritu Santo nos ha visitado y Él está en nuestros medios. Él sí está. Miren, cuando yo me bajé del avión allá, la aeronave en la India, ellos dijeron, nosotros no queremos saber su teología. No lo queremos oír decir que usted es un misionero. Entendemos que Dios le ha dado a usted un don para hacer la Biblia vivir otra vez. Nosotros queremos eso. Eso es. Entre corchetes, la hermana Branca da golpecitos en el púlpito. Oh, hermanos, si toda la iglesia de Dios redimida se elevara en el poder del Espíritu Santo, las naciones temerían a esta nación. Ellos tienen bombas atómicas ahora. Y ellos la van a estallar en pedazos uno de estos días. Y ustedes saben eso, los cielos estarán encendidos, dijo Pedro, y la tierra será quemada, se fundirán y demás. Sabemos que viene, pero ¿qué si nosotros, sí? 53. La gente hoy en día está tratando de excavar en la tierra para hacer un refugio contra bombas, para poner el gobierno allá en Kentucky, en alguna parte, en una de las cuevas. Ahora ellos tienen una bomba que ellos ni siquiera aún se pueden esconder de ella en una cueva. Si ustedes se meten 175 pies, 53.34 metros de profundidad en la tierra, o si ustedes lo harían de acero sólido, 500 de pies, 152 metros, dentro de la tierra, la explosión de eso mataría todo. Quebraría todo hueso en su cuerpo, seguro que lo quebraría. Haría un hoyo en la tierra de 150 millas cuadradas, 388.5 kilómetros cuadrados. 175 pies de profundidad en la tierra, 53.34 metros. ¿Cómo se van ustedes a escapar de eso? Bueno, yo les digo ahorita que la iglesia tiene un refugio, no es hecho de acero. Es hecho de plumas. Bajo sus alas la iglesia habitará y será levantada a la gloria de las cosas del mundo, seguro. Oh, si la nación únicamente escuchara y recibiera y se reuniera alrededor del don, esta sería una edad dorada, el don de ese Espíritu Santo que Dios envió de regreso. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de poder desde lo alto. 54. Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos dicen, bueno, eso fue solo para ellos. ¿No fue? Él dijo, porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El don es para el que quiera, puede venir. Y por medio de los americanos que oraban y estos antiguos antepasados que vinieron peleando la buena batalla de fe y establecieron esta nación sobre los principios de la Biblia. Y son sus hijos los que se han sostenido en Dios, los que han traído el avivamiento que ha sido traído a América, pero ellos son una minoría. Los otros son las fuerzas comunistas en las iglesias. Y ustedes ven esta gran reunión tocante a estos ministros y todo en estas grandes obras aquí de la iglesia, aún trayendo tarjetas comunistas en sus bolsillos, líderes de estas iglesias internacionales y demás.
Sencillamente está todo carcomido. Tiene que venir de esa manera, pues no hay otra roca ni otro fundamento sino Jesucristo. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Amén. Esa es la idea. 55. Allí estaba la reina, o mejor dicho, Salomón y todo el pueblo reuniéndose alrededor. Bueno, solo las noticias se dispersaron por todas partes. Bueno, a través de las pequeñas fuerzas de las iglesias, las noticias de que el Espíritu Santo está cayendo aquí y produciendo grandes reuniones. Ha llamado a estos ministros de todo el mundo, de todas partes, solo con esa pequeña fuerza. ¿Qué está haciendo? Sacando al elegido, sacando a los hijos de Dios de todas partes. Mis ovejas oyen mi voz. Ellos están viniendo de todas partes, viniendo al Señor, de Alemania, de Suiza, de África, de India, de Asia. Ellos están viniendo de todo el mundo. Fuegos de avivamiento se han hecho en casi cada colina. La gente, el elegido, el resto se está burlando de ellos. Los llaman santos rodadores y fanáticos. Eso no quiere decir nada, pero ellos descansan. Seguro que es el propósito de Dios que ellos los condenen a ustedes, para que él sea capaz de condenar a eso. Seguro que sí. Si ellos no, si ellos los condenan a ustedes, ellos lo condenan a él. En cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cualquiera de estos que creen en mí, y estas señales seguirán a los que creen en mí. Así es como ustedes sabrán, no profesando creer, sino las señales que yo hago, ellos harán también. Eso será una vindicación, una voz para su ministerio, que ellos están diciendo la verdad. Hombres y mujeres, despierten a la realidad de que estamos viviendo en los últimos días. Estamos ahorita bajo la sombra de su misericordia, pero un día estaremos bajo la sombra del juicio, porque hemos rechazado la sombra de misericordia. Huyan a la roca. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y para concluir el compañerismo, la reina de Seba, servicio realizado en Klamath, Oregón, Estados Unidos, día 10 de julio del año 1960. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 56 al 62. Sí, hermano. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este precioso mensaje. La reina es Seba. Párrafo 56. Entonces, ¿qué? Fíjese, toda la gente se reunía alrededor del Salomón. El don era poderoso, hacía grandes cosas. Ellos nunca vieron algo como eso. Ellos sabían que tenían que venir de Dios. Tal discernimiento, ellos nunca vieron tal cosa. Todos los que pasaban por allí, ellos querían ir y ver a Salomón. Ellos querían verlo. Bueno, Nerú y otros, y Keshubek, y ellos no vendrían a esa nación únicamente para ver qué carreteras tan buenas tenemos, para así conquistarla. Ellos no querían estar viendo la clase de edificios majestuosos y elevados que tenemos. ¿Cuántas riquezas tenemos? Y cuántas granjas y cuánta agricultura y demás. Ellos no vendrían para ver eso. Si todos nos reuniéramos alrededor del Espíritu Santo, ellos estarían tan hambrientos por Dios, ellos estarían tan temerosos de ello, porque sabrían que Dios controla toda fibra de la tierra. Si eso es lo que necesitamos hoy en día, son hombres y mujeres reunidos alrededor del don de Dios, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obrando en ellos, mostrando su presencia con ellos, para que pudieran, gente, otros incrédulos pudieran ver que es Dios. Párrafo 57. Ahora, nos damos cuenta que la gente pasando por allí se dio cuenta de Salomón, y su fama se esparció por todo el mundo. Y se fue a lo más alejado. Entre paréntesis, la Biblia dice, a las partes más lejanas de la tierra. Ahora, eso era las partes más lejanas del mundo
conocido desde ese día. Si ustedes se fijan, en una gran distancia desde Palestina, cruzando al desierto de Sahara, hacia la, en donde ella era reina, la reina de Saba. Ahora, pasando por allí, pasaban por donde estaba la reinita, ustedes saben, y ellos decían, bueno, nosotros somos viajeros, hemos estado en ciertos y ciertos países, usted debería ir a Palestina, ellos son un pueblo poderoso, todos ellos están unánimes, toda la nación está floreciendo en riquezas, y ellos tienen a un hombre allí que tiene un don de parte de Dios, de ellos, que ese hombre hace igual que lo que haría su Dios. Y si él estuviera parado allí, como ustedes saben, fe viene por el oír, ¿ven? Y esa reinita decía, mira, nada más. Párrafo 58, luego el siguiente hombre que pasaba, siguió, reinita, hemos pasado y hemos estado viajando con nuestras caravanas y con los camellos y atravesando Egipto. Pasamos por todos los países y cuando llegamos a Palestina, mire usted, ellos tienen un Dios poderoso allí, un Dios vivo. Nosotros tenemos dioses en nuestro país, pero ellos tienen un Dios que obra en su pueblo. Él es un Dios verdadero, aleluya. Ustedes lo deberían ver. Ellos aún tomaron a ese hombre Salomón y lo hicieron su rey. Su Dios es poderoso. Usted lo debería ver a él. Como ustedes saben, fe viene por el oír. Oír de la palabra. Si un hombre tiene algo de Dios en él, cuando él oye de las obras de Dios, él empezará a tener hambre. Ella empezó a considerar de tomar un viajecito. Pero ella esperaba esto. Ahora, ella vivía en una tierra pagana. Lo sabemos. Ella era una pagana, ella misma lo era. Párrafo 59. Pero hagamos un pequeño drama ahora. Me imagino ahora que ella, debido a su prestigio, antes que ella pudiera salir del país, ella tendría que consultar a su iglesia y a su sacerdote pagano para ver si ella podría ir. Así que yo la puedo ver a ella ir a donde su sacerdote y decir, Santo Padre, yo he oído grandes noticias de los israelitas, que el Dios de ellos haya ungido a uno de sus hermanos. Y él es un gran hombre que nos muestra prodigios y señales y sabiduría. Y puede discernir los pensamientos del pueblo y grandes cosas que él está haciendo allá. Puedo oír al sacerdote pagano decir, hija mía, ¿sabes que tú eres una reina? Que tú eres un miembro de esta iglesia y la iglesia de esta gran nación de la que tú eres una reina. ¿Sabes que tu tatarabuela de tu tatarabuela y toda tu ascendencia fueron reinas antes que tú? ¿Traerías una desgracia para tu iglesia y para tu pueblo al asistir a una reunión tan fanática como esa? Bueno, Si los dioses alguna vez harían algo, nuestros dioses lo harían en nuestra iglesia. Si esa no es la actitud de hoy día, yo no sé cuál es. Sí, señor. Párrafo 60. Bueno, ella dijo, pero escuche, yo entiendo que él no es alguno de los del que nosotros hablamos. Ahora, usted ha hablado tocante a estos ídolos aquí de nuestro que nosotros servimos. Y yo nunca he visto uno de ellos que haya movido en toda mi vida. Y usted continúa diciéndolo que ellos son y lo que ellos van a hacer y lo que ellos harán y lo que hicieron. Y yo nunca he visto a uno solo que se haya movido. La única cosa que yo tengo son algunas palabras aquí que he estado leyendo tocante a ellos. Pero ellos me dicen que su Dios está vivo. Y yo quiero encontrar algo real. Esa es la hambre del corazón de todo ser humano. Ellos quieren encontrar algo real. Ellos saben que viene
de algún lugar oscuro y entran aquí y regresan a esa tierra otra vez que ellos no conocen. Ellos están buscando algo más allá de la cortina. Y eso estaba en su corazón. Párrafo 61. Bueno, yo puedo ir al sacerdote y decirle ahora, hija, si tú vas allá, te excomulgaremos de la iglesia. Simplemente quitaremos tu nombre de allí del libro y ya no serás un miembro de esta iglesia. Pero ¿saben qué? Si el hambre de Dios entra en un corazón humano, no hay nada en el mundo que lo va a parar. Correcto. Cuando el corazón empieza a hambrear, David dijo en la Biblia, cuando un abismo llama al abismo, hará. Ahora, si hay un abismo llamando, tiene que haber un abismo para responder a eso. ¿Creen ustedes eso? Ahora, en otras palabras, algo así, si antes que, bueno, yo leí en una ocasión hace unos cuantos años, aquí en un periódico, tocante a un muchachito que se comía los borradores de los lápices en la escuela. El maestro le daba otro lápiz y él se comía el borrador de él. Y un día su mamá lo encontró afuera comiéndose el pedal de una bicicleta entre corchetes, porción sin grabar, en la cinta. Tenía que haber azufre para responder a ese anhelo vehemente. ¿Ven ustedes lo que quiero decir? Párrafo 62 para terminar. En otras palabras, antes que pueda haber una creación, tiene que haber un creador para crear la creación. Y mientras ustedes estén aquí hoy, entre paréntesis, ustedes, personas que están enfermas, buscando sanidad divina, porque ustedes creen que hay un Dios que puede sanar a los enfermos. Eso muestra que hay una fuente abierta en alguna parte para sanidad, siendo que ustedes están deseando más de Dios. Es porque hay una fuente en alguna parte en donde ustedes pueden encontrar más de Dios. Cuando el abismo llama al abismo, tiene que haber un abismo para responder a ese llamado. Ahora, la reinita, oyendo tocante a un Dios viviente que estaba viviendo en su pueblo, eso le creó una sed. Bienaventurado, dijo Jesús en Mateo 5. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay una respuesta cuando ustedes tienen sed. Hay algo para saciar esa sed. Nuestros credos, nuestra denominación, nunca satisfará esa sed. Ustedes tienen que encontrar la realidad de un Dios viviente. Y de la única manera que ustedes alguna vez la saciarán es ser llenos con su espíritu. Eso es lo que la sacia esa sed. Él es la porción satisfactoria para su iglesia. El todo suficiente que satisface todo anhelo. Cuando un hombre deja las cosas del mundo y viene a Cristo, él encuentra toda su suficiencia en Cristo. Cuando él encuentra a Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 63. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Agradeciendo a Dios por su misericordia, por su amor, por su bondad y por la sed que Él nos ha puesto. Por eso es la razón que nos encontramos en este compañerismo. Vamos a despedirnos. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje titulado La Reina de Seba, Klamath-Fall, Oregón, Estados Unidos, día 10 de julio del año 1960. Vamos a darle gracias, Señor. Muchas gracias, Padre amado, por tu bondad, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por esa sed que tú nos has dado, Señor, para poder encontrarte a ti como clama ese abismo, Señor. Oh Dios Todopoderoso, Mateo 5:18, dijiste, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Oh bondadoso Padre Celestial, todo está cumpliendo, Señor. En esta tarde hemos instruido un poco más, Señor, como soldados de la patria celestial. Padre amado, muchas gracias por este privilegio, Señor. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este compañerismo, Padre. Nos acercaremos muy humildemente, con mucho respeto, Señor, porque sabemos de que tu palabra es dador de toda dádiva, dador de toda de vida eterna, Padre amado. Gracias, Señor.
Los hermanos y hermanas también que han estado en cena conjuntamente, te decimos muchas gracias por este privilegio, Señor. Te lo pedimos que nos unjas en cada uno en cualquier momento, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente. Dios le bendiga. Shalom. Shalom. Que le bendiga, Dios, y dale amén. Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del retro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del retro del Monte Carmelo, Elías llegó a
sobre el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquel que hizo el cielo y la tierra, adorando al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se los sobrevivientes de Israel.